Benvingut, bon dia, benvinguts tothom a aquest acte, bienvenidos a este acto de la Escuela de Posgrado de la Universitat Autònoma de Barcelona, en un día que aún muchos de los presentes estamos con esos efectos de la resaca cultural del acto de anoche organizado por el equipo rectoral, donde pudimos escuchar música, reflexiones de la rectora y de la orquesta que estuvimos varias horas compartiendo, profesorado, alumnado y personal de administración y servicios de esta universidad con ocasión del 50 aniversario. Y casi seguimos celebrando algo. Estamos aquí con un nuevo acto de una iniciativa que hace un año, primera semana de mayo, primer viernes, como hoy, a propuesta del señor Fernando Jáuregui, indicó que podría ser conveniente e interesante, con ocasión de un encuentro que facilitó el señor Manuel Pimentel en Madrid, allí discutimos la posibilidad de hacer de la UAB la exclusiva de los resultados que en materia de educación, a veces en sí misma y otras veces relacionadas con el empleo en empresas, pudiéramos valorarlo. No llegamos al postre de aquel encuentro en que, como comprenderéis, acepté encantada y la propuesta fue trasladada al equipo de gobierno y desde entonces hemos decidido que mientras él se preste y no nos lleve la exclusiva a otra universidad española, estaremos aquí mientras haya materia, interesados y equipo que lo prepara en la Universitat Autònoma de Barcelona el primer viernes de mayo, al menos hasta el año 2020. Por tanto, sin duda, hemos querido dar continuidad y estamos ya en el segundo acto de formación de posgrado para el alumnado con un objetivo y una finalidad, reflexionar a lo largo de las 2 horas y media que tenemos por delante sobre esa situación peculiar que los expertos pondrán en valor de aquí a un rato, y es que tenemos necesidad de emplear, tenemos candidatos para el empleo y algo está pasando ahí que los expertos nos dirán por qué sucede que no acaba de rebajarse el índice de personal no idóneo para las necesidades de empleo españolas. Los autores de este estudio se enmarcan en el programa Educa 2020, que preside don Fernando Jáuregui, que dirige Lourdes Carmona, que está por aquí con toda la logística, y que han apoyado y han trabajado en colaboración a través del sistema de encuestas, que repito, detallarán ellos, con Narciso Michavila. Estamos, por tanto, ante una generosidad de volcar en la UAB por primera vez estos datos de las encuestas que se acaban de realizar, y también tendréis vosotros la posibilidad, se os entregará al acabar el acto, de un ejemplar de una revista que trata de diversos temas conexos con esta materia. Muchas gracias a todos vosotros por vuestra generosidad de estar aquí hoy acompañándonos e ilustrándonos. Una primicia que compartís con nosotros. Una primicia que además acabáis de volcar hace no más de 2 horas con los medios de comunicación en la sede de Foment del Treball, que hoy nos acompaña su secretario general, Joan Pujol, y que también formará parte de la mesa de panelistas prevista a partir de las 12 y algo de la mañana, de las casi la 1 del mediodía. Joan Pujol, gracias por dejarnos ser, a continuación de la institución que presides, aquellos que hoy tenemos el lujo de recibiros
en nuestra universidad. Joan Pujol, desde su perspectiva, Manuel Pimentel, desde la suya, van a analizar, moderados por Carlos Guayarte, profesor de Economía de esta universidad y colaborador y miembro del equipo de dirección en esta escuela de posgrado. El coloquio posterior pasará a ser un ámbito en el que el protagonismo es de todos ustedes. Todos ustedes, todos vosotros, vais a poder interaccionar preguntas, discrepancias o reflexiones en voz alta con todos ellos moderados por el director de Ingeniería, el doctor Daniel Franco, también hoy con nosotros. El tema, me he referido al inicio de esta introducción, el tema es un tema de impacto. Lo he circunscrito más allá del título que está en el programa que habéis recibido. Es un tema que, además, no olvidemos, se está enmarcando no en una época de cambios, sino, yo me atrevería a decir, en un cambio de época. Estamos, por tanto, ante una incertidumbre. No sabemos si ese cambio va a ser para mejor o va a ser para peor en el ámbito del empleo que hoy nos ocupa. Lo que está claro es que nadie cuestiona que lo que más se valora en el empresariado, por el empresariado, al candidato y búsqueda de personas que buscan empleo, es actualmente la actitud, que el empleado o empleada tenga una actitud positiva, proactiva, colaborativa, flexible, y eso va en detrimento del tradicional ítem de la aptitud. No lo anula, pero también esa aptitud debe ser considerada en términos no de esta es mi aptitud y aquí se acabó, sino en el marco de la formación continua, lifelong learning, y por tanto capacidad de adaptación a todo aquello que se vaya suscitando en el ámbito de mi propio puesto de trabajo o de la institución pública o privada a la que pertenezco. En la revista monográfica que se ha publicado y que se ha trabajado por todo el equipo que ellos han diseñado, es verdad que aparecen expertos del ámbito desde distintos perspectivas de análisis, y también es cierto que se hace hincapié en la necesidad de flexibilizar los planes de estudio. Es algo que el equipo rectoral, nuestra rectora, reitera continuamente, salir del corsé rígido de los planes de estudio. Que se potencia también la necesidad del posgrado como una formación a medida, con unas duraciones idóneas e incluso según el interés de la parte que lo contrata con la institución pública, sin tanta rigidez que nos lleva a ser expulsados. El valor de la FP, el valor de la tecnología, la omnipresencia, me atrevería a decir, de la tecnología en cualquier ámbito del saber en el que estemos trabajando. También se destaca la importancia de la robótica, del big data, digitalización, ciberseguridad, turismo como un pilar en la economía española actualmente y, por qué no, nunca olvidar el papel de la comunicación con las nuevas formas de comunicación en las redes sociales. Destacaría del estudio las palabras que se vuelcan también en esta monografía por alguien que hoy por agenda no ha podido estar, que es el presidente de la Fundación Manpower, don Raúl Grijalva. Y él hace unas afirmaciones para mí, quizá para los que estáis más en contacto con él ya las conocíais, que me llaman la atención. Él, Grijalva, aporta una línea de reflexión, me atrevería a decir, sugerente. Él dice que la tecnología es más una destructora y creadora de competencias que de puestos de trabajo. Yo tardé un rato cuando leí esto en ubicarme. Lo dejo ahí, lo tendréis, lo podréis leer con calma, pero tiene
un halo de sugerencia y que nos invita a la reflexión. Y también de nuestra universidad, la Universidad Autónoma de Barcelona, ha participado el profesor Pérez Tornero, catedrático de periodismo, que es también miembro del equipo de dirección en esta escuela para algunos de los programas, y pone en valor las necesidades de formación y empleo, destacando la necesidad de una nueva cultura frente al empleo. Hemos de cambiar el chip, hemos de adaptarnos, hemos de enfrentarnos a las necesidades empresariales, privadas o de las administraciones públicas con un enfoque más permeable a las necesidades del entorno. De lo contrario, el sistema nos expulsará a todos. Pues nada, aquí estamos en la UAB, en la Escuela de Posgrado, con personas expertas, temáticas de interés, y vosotros, para ser la mayoría de la segunda fila hacia atrás, los protagonistas, los sujetos activos de este cambio histórico en el que está el ámbito del empleo. Me preguntaría yo, ¿podemos pedir más? Imposible. Solo agradeceros a todos lo mucho que aportáis siempre y en particular en este acto que hoy vamos a celebrar. Finalmente, nuestra rectora nos acompañará a la finalización del acto para clausurar el mismo con unas palabras institucionales. Por tanto, queda abierta esta sesión de trabajo y el protagonista de todo el macroenfoque, don Fernando Jáuregui, de acuerdo al programa, tiene la palabra. Fernando, gracias cuando quieras. Muchas gracias, María José. Muchas gracias a la Escuela de Posgrado, que, en fin, ya lleva dos ediciones acogiéndonos tan amablemente para dar esto que María José, mi amiga, dice que es una exclusiva. Sí, es verdad. Hoy vamos a traer una exclusiva importante. Vamos a traer una exclusiva que era absolutamente desconocida porque hasta anoche todavía estábamos peinando un poco la encuesta, una encuesta sobre a 2.500 empresas, 2.100 según el rigor con la que nos lo ha limitado GAT3, muy justificado por otra parte. Y bueno, en fin, yo la verdad es que cómo iba yo a fallar a mi cita anual, a mi exclusiva anual en la UAB. Yo primero no me atrevería porque hay que ver cómo es la señora Feijóo. Y segundo, porque la verdad es que estuve considerando, en algún momento consideré llevar la exclusiva a la Rey Juan Carlos, que creo que allí dan los máster muy baratos, pero luego la verdad es que no me atreví. Así que pues es para mí un auténtico privilegio volver otra vez este año. El año pasado, yo soy el presidente de una think tank periodístico que se llama Educa 2020, en el cual... algunas de las personas presentes, por ejemplo, Manuel Pimentel, pues estuvo en la gestación, en el nacimiento, en un acto en la Zarzuela, nada menos. Y a partir de entonces, hace de estos 6 años y pico, hemos ido trabajando, hemos ido sacando estudios, hemos ido haciendo cursos y seminarios en las universidades y hemos hecho 3 encuestas. A lo largo del tiempo hemos hecho 3 encuestas. Una la presenté aquí el año pasado, está contenida en este libro, que lo repartimos aquí, quizá alguno de ustedes la tenga, se llama Universidad y Empleos, una encuesta hecha en colaboración con la Fundación AXA y con GAT3, siempre con GAT3, a 9.000 estudiantes universitarios de todo el país. Queríamos saber qué querían ser de mayores, queríamos saber cómo enfocaban su futuro laboral. Tiene su interés esto. Está, de todas maneras, como no he podido traer libros para todos, está en nuestra web educa2020.es. Lo tenemos recogido. Tenemos recogido el libro en su totalidad, que tiene, es verdad, que tiene colaboraciones, pues entre otros, de algún profesor de la UAB y de rectores de prácticamente todas las universidades más destacadas del país. O sea que está muy bien. Este año les voy a hablar a ustedes de 2 encuestas, una que no es tan nueva, pero para ustedes sí lo es, que está contenida en esta revista, que la tienen ustedes a su disposición a la salida, creo. Es una encuesta que hicimos a 12.800 jóvenes de 16 a 19 años, por tanto, estudiantes de bachillerato y de formación profesional. También les queríamos saber qué querían ser de mayores, qué querían, cómo enfocaban su vida.
cuánto de conservadores eran en sus planteamientos, si eran tan conservadores como sus hermanos mayores, los universitarios, o menos, si eran más emprendedores, menos emprendedores. Nosotros, esto nos importa mucho, ese cambio de mentalidad absolutamente fundamental de gente que tienen ustedes que acostumbrarse a que el 60% de ustedes trabajarán en puestos de trabajo que todavía ni se han inventado. Eso todavía es algo que no está adquirido en el acervo mental de la mayor parte de nuestros universitarios y mucho menos de nuestros estudiantes de bachillerato, pero eso va a ser así. El 60% de los empleos va a ser de creación absolutamente nueva. A ver quién era capaz de pronosticar que ser piloto de drones o youtuber o programador de videojuegos iba a ser un empleo rentable y con futuro, ¿no? En fin, el caso es que todavía hemos descubierto que nuestros estudiantes están apegados a actitudes más bien conservadoras, es decir, siguen apegados a pensar que en el fondo, en el futuro, van a estudiar Derecho, Medicina, o van a ser abogados, médicos o ADE. Y desdeñando un tanto las carreras de STEM, las carreras técnicas, que es que realmente es lo que, y esto es lo que vengo a contarles hoy ahora, no vengo yo a contárselo, se lo contará el profesor Michavila, pero yo vengo a enunciarlo, desdeñando un poco lo que las empresas están exigiendo de la gente a la que quieren contratar. Las empresas están exigiendo una cosa muy diferente, y ese es el contenido de la última encuesta que es la que digo que es rigurosa exclusiva, porque prácticamente cerramos la muestra el viernes pasado y GAT3 ha estado trabajando en la tabulación y en la verificación de la encuesta desde entonces sin parar, y estos son los resultados que vamos a darles el día de hoy. Yo no quiero anticiparlo, hay muchísimas sorpresas, hay muchísimos titulares que ustedes leerán en la prensa de mañana, en la prensa catalana, en la prensa de Barcelona y catalana en general, porque hemos venido a presentarlo en primer lugar aquí a Barcelona, como hicimos también con la anterior encuesta. Siempre venimos a Barcelona en primer lugar y hemos querido comparar los resultados que hemos obtenido en las empresas catalanas con relación a las del resto del Estado, del resto del país. Hay algunas diferencias muy significativas. Ya digo que no quiero entrar en eso porque entonces, de alguna manera, robaría un poco el papel que tiene que hacer Narciso Michavila, que es el que ha realizado la tabulación y, en fin, el que ha ordenado, digamos, la muestra muy considerable, por cierto, que hemos conseguido de empresas, pero eso hay que ordenarlo, hay que darle un sentido y hay que darle una valoración. Mañana, insisto, esta tarde en algunos medios audiovisuales y digitales podrán ver esto mismo que les vamos a explicar a ustedes ahora. La encuesta también estará dentro de unas horas subida a nuestra web, educa2020.es, pero quiero decirles que el Narciso Michavila, el presidente de la empresa GAT3, yo lo voy a decir, ya sé que no le gusta que lo diga, pero lo voy a decir, no me queda más remedio, Narciso, no me mires así. Es el presidente de una empresa que es la que acertó los resultados, pero los acertó de lleno, los resultados de las pasadas elecciones en Cataluña del 20 de diciembre. Y eso hay que decirlo, porque luego algunos somos muy críticos con las encuestas, con los sondeos. Yo ahora que estoy aprendiendo a hacerlos, pues a lo mejor incremento mi nivel de crítica, pero lo que es así, es así. Y Narciso Michavila acertó de pleno en sus estimaciones de lo que iba a ocurrir unas horas después o unos días después, un par de días después en Cataluña. Así que yo creo que esto les va a interesar de verdad. Nosotros quedamos a sus órdenes y a su disposición para todas las preguntas que ustedes quieran dirigirnos. Les recomiendo que miren con mucha atención la encuesta contenida en esta revista que editó Educa 2020, porque realmente es una muestra, primero, que está muy bien hecha, y tiene una muestra de 12.800, que no es una muestra cualquiera, es el 1 por 1.000 de los estudiantes de 16 a 19 años ha sido preguntado en la encuesta, que eso es una auténtica barbaridad. Y segundo, pues porque se arroja conclusiones muy interesantes que casan mucho también con la que hicimos y presentamos aquí de los estudiantes universitarios. Nosotros estamos empeñados desde Educa 2020 en propiciar una auténtica revolución mental, que consista precisamente en decir a los estudiantes, tanto a los universitarios como a los de bachillerato y formación profesional,
que es que la mayor parte de ellos primero se tendrán que crear su propio empleo, porque ya las cosas han cambiado un poco. Segundo, que tendrán que hacerlo en colaboración. Y tercero, que tendrán que afrontar un panorama desconocido. Ahora nos vamos a ver, en percepción de los empresarios a los que hemos encuestado, vamos a ver cuáles creen ellos que van a ser las ocupaciones con más futuro y las ocupaciones que, por el contrario, van a desaparecer, porque de la misma manera que se van a crear un 60% de trabajos que no están inventados todavía, van a desaparecer, va a desaparecer un 40% de trabajos que están inventados, que están muy en vigor hoy y que probablemente algunos de ustedes estén pensando en desempeñar en el futuro. A ver si les iluminamos en el camino y podemos echarles una mano para que ustedes tomen sus propias decisiones en el mañana. Así que yo no quiero consumir más tiempo porque creo que hay una explicación bastante detallada de la encuesta que hemos hecho a cargo del profesor Michavila, y yo, si me das permiso, María José, pues doy paso a otras intervenciones y vuelvo a agradecerles muchísimo a ustedes que estén aquí acompañándonos. La revista que luego les entregaremos, yo creo que es bien interesante, no porque la hayamos hecho nosotros bien, sino porque la gente que colabora es gente que yo creo que es bastante interesante, al margen de lo que yo pueda pensar. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Vamos a empezar ahora la parte central del acto, que es este panel en el cual, en primer lugar, se van a presentar los resultados del estudio y a continuación se realizarán diversas reflexiones y propuestas acerca de los datos que han ido apareciendo. En primer lugar, presentará, como ya ha anticipado Fernando Jáuregui, el estudio el doctor Narciso Michavila, que es el presidente de GAP3, uno de los principales institutos de investigación y de consultoría de referencia aquí en España. Tiene la palabra. Muchas gracias, buen día. ¿Se oye bien? ¿Está esto? Bueno, ¿atrás me oís? Sí, yo. María José, si no te importa, como yo no veo, me voy a poner de pie. Tengo alma de profesor. No, vale. Entonces, así veo, me ven y puedo ver a la par. Muchas gracias a la universidad. Es la tercera vez que vengo en poco espacio y espero haber cogido ya carrerilla para los viajes frecuentes a Barcelona, que la UAB sea siempre en referencia obligada. Porque el viernes pasado, mientras estaba con Mercé dando una conferencia de posgrado también en Sitius, estábamos cerrando el campo y analizando el campo. Y gracias, Fernando, por la publicidad. ¿Dónde está Fernando? Bueno, estará atendiendo medios. Pero en realidad es verdad que fuimos los más acertados, pero no acertamos en todo, ¿eh? De hecho, hice una apuesta con La Vanguardia esa noche que dije, si acierto absolutamente todo, me cambio Narciso por Narcís. Tendré que esperar a la siguiente. Y en términos generales, si venimos siendo en tema de voto, que es lo que se puede medir, y que para nosotros los institutos es muy importante, porque en el resto aquí, al final, lo que presentemos es un acto de fe que hay que hacer, de que realmente los empresarios o responsables de recursos humanos nos han respondido a eso y de que realmente, por eso para nosotros el voto es tan importante. Bueno, pues uno de los motivos principales es que el equipo de consultores técnico que tengo en la empresa, como empresa joven que es, no llega a los 30 años de edad media. Y eso es lo que hace que estén todos muy pirados y que estén permanentemente inventando cosas nuevas y que no tengamos miedo y que estemos permanentemente probando. En muchas cosas fallamos, pero en otras. Y siendo, por ejemplo, la responsable del equipo cuantitativo, que es la que cambió toda la metodología que veníamos, gracias a su mentalidad de tener varias carreras, ninguna de ellas de socióloga ni de matemática, había hecho económicas, empresariales y derecho, y nunca pensó en su vida que iba a terminar trabajando en hacer encuestas. Y menos aún que sería la que, siguiendo el referéndum en Escocia, en Edimburgo, nos revolucionaría entero el sistema que teníamos de método de muestreo para cambiar el sistema de método de muestreo, de incorporar teléfonos móviles o de irnos el domingo 27 de mayo. En Colombia es la primera vuelta a las presidenciales. Si hay algún latinoamericano aquí, lo sabe. Bueno, pues ese equipo joven es el que me dice, ¿y por qué nos tenemos que quedar solo desde aquí? Si podemos desde Europa, desde Madrid, estar entrevistando en Colombia. Si lo estamos haciendo con estudiantes, ¿por qué no lo hacemos con el voto? ¿Vale? Os lo digo porque el mundo cambia cada vez más rápido.
Y es verdad que vuestra generación, lo veremos, tiene algunos déficits respecto a las generaciones de nuestros padres, de nuestros abuelos, etc. Pero, sin embargo, tiene unas ventajas que los empresarios vemos en los jóvenes, que los que ya hemos cumplido, hemos pasado los 50, nos cuesta bastante más entender. Y que lo que no nos queda es más remedio es delegar precisamente en el que empieza a trabajar. Decía Fernando que el 60% de los trabajos todavía no se han inventado. Y aunque estén inventados, estoy convencido que el 80% terminaréis trabajando en algo que ni habéis soñado ni habéis pensado. Lo digo porque si a mí me dicen cuando aprobé mi selectividad y luego mis oposiciones con 19 años que terminaría aquí o de forma recurrente hablando de estos temas, habría pensado que el que me lo dice está loco. Pero es que mi primera profesión fue la militar. O sea, estuve en una academia, Academia General Militar de Zaragoza, 5 años. Nunca me formé, y me formaron para estar en Kosovo, pero nunca me formé para lo que estoy haciendo ahora mismo. El mundo cambia tan rápido que la universidad, sobre todo lo que da, y ahora lo veremos, es una capacidad de ordenarte la cabeza y de poder adaptarte a todos los cambios que hay. Ahora no me queda más remedio que ir mucho más rápido para no comer el tiempo de los demás. La encuesta, esta es la primera presentación que se hace de la encuesta terminada el viernes pasado. 2.100 empresas de todo tipo de tamaño. Hemos tenido la suerte de que las empresas más grandes nos han respondido muchísimo más. Veis que está en todos los sectores. Luego hay que corregir, porque el sector industrial en España no es tan grande, entonces todo esto hay que responderlo. Y luego, muy importante también para los que seáis de ciencias, teníamos una duda. Cogíamos la muestra tal cual y la llevábamos al número de empresas que hay. En España hay 1,5 millones de empresas, más o menos, que tengan empleados. No llega a 1 millón. ¿O le damos más peso a aquellas empresas que tienen más trabajadores? Hemos optado por la segunda. Para que la opinión del taller de 2 trabajadores, de la panadería con 3 trabajadores, pues no tuviera tanto peso como el de una multinacional con... sea, por ejemplo, con miles de trabajadores. Bien, necesidades. La primera, en casi todas las transparencias vamos a comparar los resultados de toda España, de todo el Estado, abajo con los resultados de las empresas catalanas. 133 empresas, si fuera de forma aislada y fueran todas del mismo sitio, no es muestra suficiente. Si nos atrevemos a decir que los resultados sí que son concluyentes es por varios motivos. Primero, porque las 133 empresas catalanas están mayoritariamente Barcelona, pero vamos, son de todos los sectores, de todos los tamaños. Segundo, sobre todo por correpresentatividad, es decir, nos estamos apoyando muchísimo también en los resultados de las otras casi 2.000 del resto del territorio. Y luego porque todos los datos que nos salen son coincidentes con el resto de información. Luego veréis. Entonces, el 47% de las empresas españolas manifiestan que van a aumentar contratación en este año. En el caso de las catalanas es casi el 52%, un poquito más. Y además va en relación con los datos, por ejemplo, que hemos conocido del paro hoy, y va en relación con la estructura de que el peso de la industria en Cataluña es mayor que en el resto de España, y la industria precisamente, junto con la construcción, es de los sectores que empieza a recuperarse. Hasta el punto, yo creo que en año y medio, la tasa de empleo de Cataluña, que es la segunda comunidad con mayor tasa de empleo, podría superar a Madrid, precisamente gracias al sector industrial. ¿Qué tipo de formación necesitáis en mayor medida vosotros como empresarios? Bueno, pues vemos que el 42% necesitan titulados universitarios superiores con máster. Si sumáramos formación profesional de grado medio, las 2 formaciones profesionales, también viene a ser un 40%. Y en el caso de Cataluña necesitan más universitarios que en el resto. ¿Qué tipo de titulación universitaria en concreto? En Cataluña, la que nos sale como primera es Economía y Empresa, Ingeniería, Salud, Informática, Marketing. ¿Hay alguno aquí que sea de alguna de estas titulaciones? ¿De Economía, Empresa, de Salud? ¿Sí? ¿Cuántos? Bien. Estáis de suerte. ¿Vale? ¿De Salud hay alguien? No. A ver, pensar que todo lo que es la
el mundo tecnológico va a destruir puestos de trabajo que pueden hacer máquinas, pero sin embargo, todo lo que es asuntos sociales y medicina, salud y tal, eso es muy difícil que lo haga una máquina. De forma que en España, a pesar de la destrucción de los 3,5 millones de puestos de trabajo en el peor momento, se han generado en la última década, se han creado 500,000, un cuarto de millón de puestos de trabajo en salud y sanidad. Luego, por si os aburrís de vuestra carrera, pues estéis a punto de empezar medicina. O enfermería. O... Vale. Y vemos en el otro lado, ingeniería, economía. Si os dais cuenta, uno va a las titulaciones de la CRUE y va viendo cómo proliferan cantidad de titulaciones que delante aparece la palabra ingeniería. O sea, yo ahora sería un ingeniero demóscopo, porque así suena mejor que sociólogo. En FP, en el caso de Cataluña, la primera es hostelería y turismo, luego química, sector industrial, financiera, seguro, mecánica, textil, y en el conjunto de toda España también es hostelería y turismo. Ojo, en FP, por lo tanto, el sector del turismo en España, que no para de tirar, lo que está buscando es un cambio de modelo del turismo de sol y playa, barato, low cost, hacia un turismo de mayor calidad y que, por lo tanto, requiere gente formada en ese sector. En el último año se han contratado más hombres o más mujeres, ¿vale? En Cataluña ligeramente más mujeres porque el peso de la construcción no es tan importante y sin embargo en el conjunto de toda España ligeramente más hombres. Si quitáramos las empresas del sector de la construcción estaría más o menos igual, ¿vale? Ese sector es el que hace que hoy las cifras de, por ejemplo, que hemos conocido en general, desde hace 2 años que se empieza a crear empleo, de cada 100 puestos de trabajo nuevo, 45 son de mujeres, 55 son de varones. Pero ojo, es que cuando se destruyó empleo, quien más sufrió fue el varón, porque 1,5 millones de puestos de trabajo en la construcción, sobre todo, eran varones. Dificultades de contratación. Aquí está, para mí, o sea, el eje de la encuesta. Que a pesar de que haya 3,5 millones de parados, 2 de cada 3 empresas españolas, y en el caso también, sobre todo en Cataluña, el 65%, tienen dificultades para encontrar puestos de trabajo. Y doy fe de ello. ¿Y qué puesto de trabajo es el que más cuesta? Mano de obra no cualificada es fácil, precisamente porque en muchos de los puestos de trabajo, y pues lo sabéis, pues que no requieren apenas cualificación, han sido asumidos por gente con mayor cualificación. Sobre todo son puestos técnicos especializados. ¿Y qué tipo de formación requieren esos puestos? En Cataluña, el 53% están buscando puestos técnicos especializados con una titulación superior. En el conjunto del Estado, si sumáramos las dos FPs, vemos que casi el 50% están buscando gente en formación profesional. España tiene un gap, sobre todo en lo que es la formación, en formación profesional. Luego lo veremos en detalle. ¿Cuáles son las principales dificultades que encuentra su empresa a la hora de cubrir estos puestos? Falta de candidato, falta de competencias técnicas, falta de experiencia. Desde atrás, ¿conseguís ver la letra? A pesar de los jóvenes que sois y que no tenéis, no se ve, ¿vale? Bueno, pues os lo leo. Falta habilidades de empleabilidad, pretensión de un mayor salario que el ofrecido, falta de encaje con la cultura de la empresa y un lugar geográfico no deseable, ¿vale? Entonces, la principal dificultad de las empresas es que no encuentran candidatos para ese puesto y va unido al anterior, en competencias técnicas, de un mercado que cada vez se va especializando más y se van creando cosas nuevas y no vas encontrando ese tipo de profesionales y pasa mucho, el titulado superior con esas cualidades prefiere irse al extranjero porque va a cobrar allí el doble. Es verdad que luego cuando lleva a lo mejor 3, 4, 5 años de rodar el mont, ¿no? Torna al bord, ¿no? Y entonces, pues si es de Barcelona o de Girona, lo que quiere es
pues estar unos años fuera, adquirir unas competencias, una cultura empresarial, que en el caso de Amasa ahí no hay diferencias, de norte a sur, de este a oeste, en toda la península ibérica somos igual. Hay, a diferencia de las culturas nórdicas o anglosajonas, que ponen una gran responsabilidad en el trabajador nada más llegar y darle muchísima iniciativa, sin embargo, en nuestra cultura más latina hay cada vez más, y os diría que vosotros, bueno, pues vuestros hermanos menores, mis hijos, están todavía más con la mamá y el papá helicóptero encima y con la iniciativa cada vez menos desarrollada, ¿vale? ¿Cómo se encuentran esos puestos de trabajo? Pues vemos abajo que la formación dual, a pesar de que hay una gran demanda, en la formación dual profesional, que empieza a funcionar en España, todavía no es capaz de nutrir suficiente esos puestos de trabajo. Y las empresas se ven obligadas a la promoción interna, a entrar en competencia con otras empresas, etc. Formación y empleo. ¿En qué medida cree que el déficit formativo obliga a una formación continua o incluso nada más llegar para el puesto de trabajo? Bueno, pues el 85% de las empresas entiende que el trabajador es muy difícil, precisamente en esos puestos técnicos, que empiece a rendir desde el primer momento. La universidad ofrece una formación suficiente a los estudiantes. Si cogemos la media nacional, 48%, suspenso. Si nos quedamos en Cataluña, aprobado bajito, 53%. Aquí vemos más diferencias. ¿En qué medida cree que los estudiantes españoles están formados para los perfiles que demanda el mercado laboral? ¿Vale? Abajo, estudiantes de FP. Nuevamente, y nos confirma las dos encuestas del año pasado y del anterior, la FP, la formación profesional, está cumpliendo mejor su objetivo de formar para el trabajo que la universidad. Y si comparamos Cataluña con el resto, vemos que la FP en Cataluña está funcionando mejor y la universidad le saca 10 puntos en capacidad de estar formando que el resto de universidades de España. ¿Cuáles son los perfiles con mayor remuneración? Va en línea con lo anterior, también los más demandados, ¿no? Ingeniería, en el caso de Cataluña, ingeniería, economía y empresa, informática, marketing, salud. En el nacional, ingeniería, informática. Entre los perfiles de FP, antes hablábamos de, ahora es FP, antes era título universitario, pues los mejor remunerados, pues informática, comunicaciones, y además el ranking viene a ser bastante parecido el de Cataluña con el del resto de comunidades. De las 8 competencias clave, la Unión Europea establece 8 competencias claves, que son estas. Se le pide a los responsables de las empresas, en recursos humanos, CEOs, en las pequeñas, etcétera, que valoren de 0 a 10. Bueno, pues el ranking es bastante parecido, tanto las empresas de aquí como las del resto, con algún matiz, ¿vale? Pero sobre todo entienden que el trabajador que está llegando, muy bien en lengua materna, muy bien en competencia digital, en learnability, en la capacidad de aprender, en competencias de matemática, de tecnología, y en todas ellas, además, la empresa catalana valora mejor que el resto. En competencias sociales ya estamos ahí, con los aprobados bajos, sentido de iniciativa hay mayor aquí en Cataluña que fuera, que dan un 4,7. Conciencia de expresión cultural y comunicación en lenguas extranjeras, ahí es donde, a pesar de la gran diferencia generacional, sigue habiendo un gap enorme en el conocimiento de lenguas extranjeras. Y lo sabéis de sobra, o sea, ya saber inglés ya no es una ventaja competitiva positiva, es si no lo sabes, estás fuera. ¿Qué características tiene la generación senior de la que carecen los nuevos empleados? Bueno, pues si nos vamos abajo, entienden que los más mayores no tienen más competencias digitales ni de idiomas, ¿vale? Tienen más conocimientos, pero sobre todo lo que tiene el más mayor es mayor compromiso, mayor sentido de la responsabilidad y mayor capacidad de sacrificio.
En su opinión, ¿cuáles son las condiciones laborales que más valoran los empleados? Aquí sí que hay diferencias culturales. Parece que en España la estabilidad es muy importante y, sin embargo, si ponemos el foco aquí en Cataluña, la estabilidad baja del 52% al 34%, la estabilidad laboral, y, sin embargo, gana peso, ¿vale?, la flexibilidad de horario, las políticas de conciliación, el ambiente de trabajo, la proyección. Por lo tanto, estamos, y eso es coincidente, ¿no?, con el resto, en una sociedad más posmoderna que el conjunto de España. Profesionales del futuro. Actualmente, bien, 8 de cada 10 empresas catalanas creen que en su empresa hay puestos que todavía no existen y que existirán, que se adaptarán el día de mañana a las nuevas demandas de trabajo. Por lo tanto, sí que es verdad que hay un 20% en el conjunto de España, un 37% de empresas que dicen: no, mira, yo lo que estoy haciendo seguiré haciéndolo igual. Pero la inmensa mayoría de las empresas entienden que en el medio plazo habrá puestos de trabajo que ahora mismo no existen. Ya vamos casi terminando. ¿Qué porcentaje? Estas son complicadas porque es porcentaje de porcentaje. Pero aquí la síntesis vendría a ser que los empresarios consideran más o menos que un tercio de los trabajos, algo más de un tercio de los trabajos actuales, van a terminar siendo sustituidos por máquinas. La mejor forma de ver esto, de la importancia de Internet, sobre todo el Internet móvil, es que recorráis cualquier ciudad y vayáis viendo qué negocios se están cerrando y qué negocios se están abriendo. Y descubriréis que se cierra todo aquello que podemos hacer por Internet. Y, sin embargo, lo está sustituyendo todo aquello que por Internet no lo podemos hacer. Y ya por último, esta es una pregunta abierta. Las 133 empresas nos dicen qué puestos de trabajo, qué tipo de empleos desaparecerán en su sector y, sobre todo, todo lo relativo a administración, que es que ya lleva mucho tiempo cambiando la tecnología, haciendo que todos seamos nuestros propios secretarios, y ya el papel del escribiente está pasando a la historia, todo lo manual, etcétera. Y por el contrario, va a ganar peso. Yo creo que aquí al equipo que ha hecho esto se le ha ido la mano, porque como se dedican al Big Data han dicho: vamos a poner más Big Data para que se conciencien. No, fuera de broma, es un programa automático, con lo cual, pero todo lo relativo a tecnología, técnicas, análisis, digitalización, digital, Big Data, es claramente, desde luego, en nuestro sector de la investigación, clarísimamente. Y esta es un poco la síntesis. Los resultados del estudio presentado por Narciso Michavila es el pretexto para a continuación realizar una serie de reflexiones, de observaciones, y tiene la palabra el señor Joan Pujol, secretario general de Foment del Treball Nacional de Cataluña. Muchas gracias. Buen día y, desde luego, el agradecimiento a la doctora Feijóo por invitarme, y a la escuela y al trabajo que hace la escuela, porque, como verán, es un trabajo trascendente para las, no solo para las empresas privadas o no privadas, sino para la economía de Cataluña, que es su ámbito natural, y mucho más allá, porque las universidades, por definición, tampoco es que sean territoriales. Desde luego, estoy encantado de estar aquí y, además, en tan buena compañía, cosa que les puedo asegurar que no sucede siempre, ese tipo de actos o mesas redondas. Voy a tratar no de interpretar los datos. Yo creo que las encuestas no hay que discutirlas nunca. O sea, discutir es que se han equivocado los que han contestado lo que han contestado. Y, además, cuando una encuesta como esta tiene una garantía profesional detrás, con una muestra aquilatada, y, además, por parte de una empresa como GAT3, que tiene una profesionalidad, como digo, acreditada, no es cuestión ahí de discutir. Es que se han equivocado cuando han dicho. Yo, en todo caso, el darles una interpretación personal o, en definitiva, sobre los mismos datos de algunas cuestiones que aparecen y que además el Narciso Michavila, como ha sintetizado tanto, y yo sé que él también lo tiene en mente, y que quizás vale la pena, sobre todo para los que estamos aquí y en una universidad, de tenerlo,
tenerlo presente, ¿no? Cuando en la primera parte de la encuesta se dice las titulaciones universitarias o por qué se piden tantos universitarios. Bueno, él lo ha explicado. Tenemos un mercado de trabajo. Hoy estamos contentos porque en Cataluña hemos bajado de 400.000 parados, ¿no? Pero tenemos 392.000, ¿eh? O sea, poca broma, ¿eh? 392.000 personas que las oficinas de empleo reconocen como parados. Además, los reales seguramente estarían por encima por la gente que ya no busca trabajo y tal. ¿Qué pasa? La mayoría de esto, y también lo ha dicho Narciso Michavila, proceden de la reestructuración de algunos sectores, uno de ellos el más importante que se ha producido en la crisis, que es la construcción, pero también un tipo de industria. En Cataluña, durante la crisis pasada, la industria en sentido estricto ha perdido el 25% de puestos de trabajo, 25%, una cuarta parte. Con eso alguien diría, bueno, estamos destruidos. Pues resulta que no, porque quien ha sobrevivido son empresas que sobrevivieron a no tener crédito bancario, porque el que dependía del crédito bancario a los 3 años ya estaba muerto, seguro. Eran empresas que tuvieron una pérdida de mercado interior brutal y tuvieron que coger la maleta, como se decía antes, y ahora de manera virtual, irse a vender fuera. Y no solo vender, sino además establecerse fuera, cosa que demuestra que siguen estando fuera, o sea, siguen estando, lo que decimos, internacionalizadas. Y además eran empresas que no competían en el mundo por precio, o no solo por precio, cosa que era habitual en la economía española en general, sino que competían con algo más. O innovación en general, o porque efectivamente tenían un servicio, un producto hábil para eso. Eso explica que cuando acabado, digamos, la fase aguda de la crisis o cuando estamos en plena recuperación, mucha gente pensaba que el patrón habitual de la economía española y también catalana era de, bueno, cuando volvemos a poder vender Albacete, para entendernos, bueno, volvemos a vender Albacete, ya está. Y entonces la balanza exterior vuelve a ser deficitaria y tal, y al cabo de un tiempo es una limitación al crecimiento de la economía. No ha sucedido así. Es la primera vez en la historia económica de España y de Cataluña que hay una reversión del ciclo y las empresas que son competitivas, que están internacionalizadas y que tienen innovación, continúan estando en esta situación. Entonces, y voy a lo práctico. ¿Qué pasa? Buscan personal cualificado. Buscan personal cualificado no solo por la, y luego lo veremos con más detalle porque la encuesta se dedica a esto, a lo que es la economía digital, cuyas fronteras y características todavía no conocemos, sino la propia evolución tecnológica, digamos, más estricta, ¿eh? Aquello que significa el ser muy competitivos, como he dicho, no meramente en términos de precio. De hecho, también es insólito, la economía española, que es la única que tenemos datos, no deja de crecer en el mundo como partes de mercado, cosa que, por ejemplo, nuestro vecino al norte, Francia, que nos llevaba mucha ventaja, pues está decreciendo desde la crisis. ¿Qué hacen las empresas en este momento cuando no? Bueno, pues se lamentan, como hemos visto, cuando les preguntan, se lamentan. Oiga, es que nos falta este tipo de personal, y además lo localizan. Y aquí hay una explicación cuando, además, lo asimilan. También en la formación profesional, cuando hablan de técnicos, aquí la interpretación era decir, no solo universitario, están hablando también de un nivel técnico, digamos, medio, que sale de la formación profesional. O sea, la expresión entendemos que es esta. Y luego hay algo muy, muy interesante, que también se ha referido a muchas cosas, yo simplemente trato de verlo en positivo, que es el tema de que aparezca hostelería y turismo en primer lugar, cuando habla de en qué área de FP en concreto piden técnicos, cosa que alguien diría, bueno, pero ¿esto qué pasa? ¿Vamos a pretender un país de camareros? Como dicen, perdone, están pidiendo camareros cualificados. Y como saben, si tenemos una cuestión que es una rémora para el sector de hostelería y turismo, es justamente tener personal poco cualificado, en buena parte, y no me entiendan, no es políticamente incorrecto decirlo, inmigrantes, que han llegado aquí, les han dado una carta en castellano o en catalán y les han puesto un número al lado para que entiendan lo que les piden, ¿no? O sea, para entenderlo. O sea, que es el reverso de la medalla. Esto, como saben, tiene además consecuencias sobre el propio mercado de trabajo y sobre el propio funcionamiento de la economía cuando está creando empresas.
empleos poco cualificados, sin horizonte profesional de progreso personal, con salarios relativamente bajos, porque además, y con una productividad, bueno, que es la que es. Que las empresas contesten que quieren profesionales en hostelería y turismo, pensemos, esto, alguien se está dando cuenta de que ese camino no llevaba a nada, que al revés, lo que hay que tener son servicios vinculados al turismo, en definitiva, al sector amplio, que ofrezcan servicios de mucha mayor calidad, y eso que siempre entre todos hablamos de, no queremos, para decirlo de alguna manera, tantos millones de turistas, pero turistas mejores, en el sentido de los servicios que ofrecemos, los servicios que nos puedan pagar y que pueda tener la economía española. Otra cuestión que aparece cuando habla del... Aquí sí que es una interpretación, porque cuando se habla de dificultades en la contratación, evidentemente hablan de falta de candidatos. Bueno, falta de candidatos, es así me lo habla esto, no encuentro candidatos. Y a continuación dice, de competencias técnicas, no encuentro los que busco para ese tipo de profesiones. O sea, la encuesta, entiendo, hay que leerla toda entera, en conexión una con la otra, porque hay que ponerla. Pero es que a continuación dicen algo que para mis colegas, que los que llevan los... No son los que llevan, son las que llevan, porque la mayoría de empresas importantes de Cataluña son mujeres, las que llevan recursos humanos. La falta de experiencia, bueno, esto es un oxímoro, como decían. ¿Cómo va a tener experiencia alguien que viene de la universidad, no? Yo siempre les digo, hombre, no decir estas cosas, porque esto no tiene sentido. Pero para ponerlo en la balanza positiva, luego verán que más adelante dicen, pero un 80%, que es importantísimo, ¿no?, que tienen que dedicar tiempo, medios económicos y recursos a la formación continua, y ahí estamos donde tenemos que estar, de los trabajadores. Y ahí eso me interesa ponerlo en conexión con algo que es cuando valoran de quién está más cerca de las necesidades de las empresas, si la formación profesional o si la universidad. Dice la formación profesional. Bueno, esto es algo casi objetivo. Evidentemente los contenidos de la formación profesional, por su propia naturaleza, además del propio currículum avanzado en este sentido, que comporta mucha práctica ahí en empresas, cuando sale un chico o una chica de formación profesional y va a una empresa, tiene un mayor conocimiento, no solo de lo que es el puesto de trabajo que va a desempeñar, sino también, bueno, de los mecanismos que existen en una empresa, la colaboración, el trabajo en equipo y tal. Evidentemente, de la universidad eso es más complicado, sobre todo si estamos hablando de los grados de licenciatura, los primeros grados. Luego, cuando ya hay, y también es formación superior, yo me resisto a veces a hablar de universitaria, sino en otros países, saben, en Alemania siempre se habla de formación superior, porque esto tiene diferentes modalidades, y lo que se trata es eso. En la formación superior, bueno, llega un momento que se especializa, y llega un momento que además, como citaba nuestro amigo Raúl Grijalva, está en lo cierto, no estamos hablando tanto de puestos de trabajo, no solo a efectos de esto, sino de competencias. Efectivamente, el concepto puesto de trabajo, y aquí don Manuel Pimentel me va a perdonar porque en una de sus etapas anteriores era el responsable de esto, no es tanto una cuestión de la normativa laboral, estamos mucho en esto porque efectivamente los convenios, la legislación, el estatuto, hablan de puestos de trabajo, pero sí, es mucho más, desde el punto de vista incluso económico y de gestión, hablar de las competencias que efectivamente van cambiando con el tiempo. Claro, cuando se juzga, para decirlo de alguna manera, desde ese punto de vista, lo que da la enseñanza superior o universitaria, hay que huir de algunos clichés, y estos son propios, desde el punto de vista empresarial. Es decir, es que la universidad no profesionaliza, ¿no? Bueno, a ver. O, en sentido contrario, alguna crítica, a veces interna, de las propias universidades, es que la universidad no es una fábrica de formación no profesional. Bueno, vamos a entender. Las universidades, desde luego, forman a personas, forman a profesionales, son centros de investigación y de cultura, por supuesto, pero evidentemente lo que forman es personas que lo que intentarán el resto de su vida es trabajar. Que alguien diga, no, es que esto las empresas privadas... Nadie dice que sean solo las empresas privadas. O alguien puede decir, como decían antes, bueno, es que no encontrarán quien los contrate y uno tendrá eso, que ganarse la vida por sí propio, o a ver si monta una startup y tiene suerte y empieza a trabajar, pero en definitiva los conocimientos tienen que ser conocimientos que le permitan a uno desarrollarse profesionalmente en la vida, poder trabajar.
que eso supone que inmediatamente en cuanto uno sale de esta puerta y entra en la puerta de una empresa está habilitado para eso. Esto es una pretensión que es inútil, además de por sí, porque no se produce, y además quien lo tiene pensado así no es el caso. También es cierto, y en eso insistimos todos, desde las propias universidades, o de algunas universidades y desde las empresas, cuando se habla de acercar unos y otros, es justamente este gap, esta distancia que existe, que muchas veces es de la propia expresión de las necesidades de unos y otros, de ver, entender la finalidad de unos y otros, sobre todo en los ciclos diferentes en los que está la enseñanza superior. Solo una cuestión que además es muy curiosa, que es que cuando se preguntan las condiciones laborales que más valoran los empleados, esto y además hacía hincapié en Ortizmicha Vila, es decir, que en Cataluña la estabilidad laboral, bueno, pues se valora poco por parte de quien pretende un trabajo. Esto alguien pensaría, bueno, es que claro, es que todos los trabajos en Cataluña son temporales. Pues no. Comparado en España, sobre todo. En Cataluña hay una tasa de temporalidad, digamos, la parte de contratos temporales con el total de contratos, 10, prácticamente, entre 9 y 10 puntos menor que en el conjunto de España. Entre 9 y 10 puntos. O sea, que eso responde más a una actitud, que es lo que al final es lo que se desprende cuando valoran otras cosas, que la propia naturaleza del mercado. También puede venir, y es algo positivo, de que esto está más vinculado a que cuando uno pretende trabajar, que está en la predisposición a que sea una participación en trabajo y que uno tiene que adaptarse con el tiempo, y que es lo que al final la profesora Feijóo también hablaba del tema de la diferencia entre la actitud y la aptitud para las cuestiones. Solo nada, un minuto para hablar del tema digital de la incidencia. La semana pasada se presentó un informe que se ha hecho por parte del Departamento de la Generalitat de Empresa y Coneixement, que viene del Pacte Nacional per la Indústria que firmamos nosotros, los sindicatos y entonces el conseller Jordi Baiget, y una de estas líneas era de prender algunos informes que tampoco son definitivos, sobre uno de ellos sobre el impacto de la digitalización en la economía, en la industria catalana. Bueno, una parte que es la que me interesa destacar aquí se refiere justamente a que no puede haber digitalización si no hay técnicos, si no hay personas adecuadas para trabajar en la digitalización. El trabajo es ambicioso porque aplica a Cataluña unos estudios teóricos y prácticos en Estados Unidos y en Alemania, y que va hasta el nivel del, creo que son 150 profesiones de la clasificación nacional de actividades, incluso bajando a este detalle de lo que pasaría hasta el año 2030 y tal, y llega a la conclusión de que no se perderían puestos de trabajo, digamos, en Cataluña, sino que se ganarían 15.000. La cosa es muy modesta, 15.000, muy poca cosa, pero sí que indica en todo caso lo que pasa en esta revolución digital en la que estamos. Se pierden perfiles o efectivamente competencias y se ganan nada. ¿Por qué? Porque la revolución digital o los avances digitales tienen una característica comparados con los que antes ha tenido, sobre todo la industria en el pasado, que es muy relevante. En la industria se acostumbra a hablar, y en este estudio que les decía de la industria 4.0, porque es la cuarta revolución industrial, la tercera era la robotización. La robotización ha tenido un impacto tremendo sobre la actividad de las industrias, en sentido estricto, del que fabrica materiales y fabrica pues coches o fabrican máquinas o fabrican utensilios. La revolución digital afecta a la industria, por supuesto, pero es la primera que afecta a toda la población, incluso a la que no sabe manejar los ordenadores, y afecta a la vida privada y la vida familiar y la vida social. Con lo cual, cuando se analizan la pérdida, digamos, de competencias o de puestos de trabajo, por la otra parte, decir cómo se va a compensar esto en el sentido de ocupar a las personas cualificadas, no estamos hablando solo de los sectores convencionalmente económicos, sino que estamos hablando de determinados bienes económicos, que como saben los que vienen de economía, los otros seguramente también, los bienes económicos no son los que valen, sino los que tienen precio, ¿no?
¿Quién iba a pensar que alguien pone en marcha un sistema de comunicación, el WhatsApp, que no le cuesta nada al usuario y que el que lo ha puesto en marcha se forra, para entendernos? ¿Cómo es posible esto? Es posible porque efectivamente hay alguien que no es justamente el usuario que está pagando el precio por eso. Este es un ejemplo banal, pero es un ejemplo del actual, ¿no? De lo que son nuevas líneas que tienen precio económico y con lo cual generan ocupación y generan el que desarrollan. Y le hablo de esta porque ya existe, pero probablemente mientras estamos hablando alguien en Palo Alto o no sé dónde, seguramente en Estados Unidos más que en Europa, está pensando en otra manera de sacarle pasta a todos los sistemas de telecomunicación y de medios de comunicación, seguro. Seguro. Entonces, digo eso porque y sobre todo los que vais a salir o ya habéis salido de la universidad, decir, bueno, ¿qué va a ser de nosotros? ¿Qué vamos a hacer? Esto es explosivo. Explosivo en el sentido de que es de una aceleración constante. Si viéramos las publicaciones, no solo los periódicos de información general, las publicaciones técnicas de 5 años atrás, que hablaban de esto, es que no tenía nada que ver con lo que están diciendo ahora. Es que no tiene nada que ver. Además, en el pasado tampoco nadie ha acertado la aceleración que ha tenido. Estamos hablando antes de Internet, de lo que viene por Internet. Es cierto, uno ve las tiendas, cómo cambian, pero es que hay que ir a lo que ya no está en la tienda, de lo que es el contenido, de lo que ya ha adquirido un valor y un precio económico a todo eso, que ya no está allí y que además lo percibimos, pues eso, a través de un ordenador y tal. O sea, ese es el cambio fundamental. ¿Qué hay que hacer? Y aquí vamos a aterrizar otra vez en la escuela. Bueno, hay que estar, desde luego, muy abiertos. Para eso están las universidades, que es el otro papel que tienen. El estar abiertos al conocimiento. Desde luego, el conocimiento es lo que vale, desde luego, en los países avanzados. Y poder implementar esto en lo que es la evolución económica y la adaptación, eso, de los conocimientos, de los llamados puestos de trabajo y de la propia actividad. Creo que les he echado un rollo bastante consistente por mi parte, pero no sé si útil para todos. Muchas gracias. A continuación, Manuel Pimentel, entre otras cosas, profesor de esta universidad, socio editor de la editorial Almuzara, presidente de la Fundación Adecco, como ha señalado Joan Pujol, exministro de Trabajo, va a realizar su reflexión. Muchísimas gracias, Carlos. Muchas gracias y enhorabuena una vez más a la doctora Feijóo por la iniciativa, aceptando siempre, siempre activo que ha impulsado el estudio. Fernando es un joven con una inquietud y unas ganas de hacer cosas. Cuando estábamos en lo más profundo de la crisis, pues nosotros pilló estudiando, pero por el entorno familiar, porque este libro de pecado que tiene la primera piedra, lo habrán pasado mal con la familia, lo habrán pasado mal con la sociedad. Cuando no había ilusión, cuando todo era negro, penumbra, él empezó con una iniciativa del empleo de mañana, fomentando el carácter emprendedor, y la verdad que me lo he seguido con gran admiración, cariño y respeto. También muchas gracias, Carlos, por vernos. Ya un placer y un honor pues, estar contigo de nuevo y con la institución que representa, tan importante para Cataluña y España. Bueno, y también un placer pues, coincidir con Narciso, que a punto ha estado de llamarse Narcís, si llega a terminar con todo. Él dice que él no esperaba, él empezó su vida en una academia militar, él no esperaba, no sabía que terminaría en sociología, como sociólogo. No sabéis, nadie sabe cuál es el final del camino, no lo sabemos, por tanto, hay que tener la vista siempre larga, pero con tranquilidad. Vosotros estáis estudiando, básicamente económica, AD en ingeniería, estáis formando y no sabéis dónde vais a hacer. Por tanto, preguntas que yo si lo hago, iba a ser de sociólogo, y yo me la hacía, ¿cómo vais? Pues fijaros, voy a contar en 3 líneas. Y no voy a equivocar nada, ¿eh? No soy sociólogo, quizá lo sea, si acierto, me llamo Manolo, que me podéis llamar Manel a partir de ese. Primero, ¿cómo os vais a vosotros profesionalmente? Así, estadísticamente. ¿Qué creéis vosotros? ¿Cómo os vais? Venga, mojaros. ¿Estáis acomodaditos? ¿Estáis tranquilos? ¿Estáis relajados? ¿Cómo os veis? Bueno, yo creo que va a ir bien por 2 motivos, que son la buena noticia, y un tercero que tenéis que sudar. ¿Por qué os va a ir bien? Primero, tema cuantitativo. Soy de la generación, y esto es pura competencia, ¿vale? He estado mirando por pelaje,
la natalidad empezó a caer en los mediados de los 70 y tocó fondo en el 98. Año 98, aquí este había nacido en 98, 99, 97, ¿no? Más o menos debería estar por ahí, ¿no? Por tanto, soy la corte menos numerosa, primera buena noticia para vosotros, es en un momento con poca competencia. ¿Vale? Es verdad que hay cierta bolsa atrás de paro juvenil que ha quedado y que hay que irse comiendo, pero resulta que estáis en la corte menos numerosa de España. Para lo bueno, para lo malo, os toca. Ya sabéis lo de la oferta y demanda, que sigue funcionando y funciona. Segunda buena noticia para vosotros, y eso no sé si Narciso lo ha preparado o es real. Oficio más demandado en Cataluña y en el conjunto de España. ¿Cuál era? Minería y empresarial. Yo miraba y decía, macho, buena noticia. Como ahí viene, pues la demanda importante. Ya le viene la mala noticia, ¿vale? Eso es lo bueno. Soy poco, vaya a tener un entorno de razonable competencia y encima estáis estudiando lo que tenéis que estudiar según la demanda. Por tanto, ahora empieza la inversión de carga de la prueba. Si no vas bien, ya vuestra culpa. Ya empezamos donde tenéis que. ¿Qué significa eso? Que tenéis que incorporar una serie de valores, conocimientos, actitudes, porque el entorno va a configurar. Fijaros, una empresa es un ser vivo, está vivo. Ya tenéis experiencia en empresas, habéis hecho ya práctica la mayoría. Estáis en Cataluña, por tanto, un porcentaje de vosotros mucho más alto que en mi tierra. Vivirá un entorno de familia de empresarios y conoceréis las alegrías y las penas que tiene con una actividad empresarial, los días de la semana de muchas ventas, o los meses de muchas ventas, la semana de graves problemas, y el momento que nos encontramos las empresas ahora, como ya se ha dicho, lo he dicho yo antes, Darwin ha actuado, la selección darwiniana, y ha eliminado la crisis de muchas empresas. Las que han sobrevivido, ¿qué significa? Que son empresas fuertes, sanas, van todavía con problemas de financiación, en fin, heridas, pero que tienen músculo. Esas van a crecer rápido ahora. Entonces, vais a encontrar un ecosistema de empresas en general que comienzan a crecer, a crear empleo, la mayoría va a crear empleo, y ese contexto para vosotros va a ser bueno. El problema que podéis tener, bueno, que os vengáis arriba y os lo creáis. Fijaros, cuando yo hablo con gente de recursos humanos, cuando entrevistan gente joven, normalmente en la formación se le supone, y hablaré de ella un poquito, pero valora mucho la actitud, como he dicho yo también, María José Feijóo antes. ¿Qué significa? La actitud es que tenéis que tener ganas de trabajar, transmitir que tenéis ganas de trabajar, de comeros el mundo, de hacer este tipo de cuestión. Fijaros ahora mismo, si yo mirara, y no lo voy a hacer ya, porque ya no llego a lo uno, podríamos hacerlo, sería divertido. ¿Cómo va a ir en la vida uno a uno? Conocimiento y titulación vais a tener el mismo. AD, economía, o ingeniería en la rama que sea. Sin embargo, en general, yo haría la apuesta que lo vais bien profesionalmente, en general, pero eso es la media, el medio pollo. Uno se come un pollo, otro ninguno, la media es medio. Aquí va a llegar gente, va a tener empresa, va a llegar arriba, etcétera, etcétera, y otro con la carrera más normalita. Dentro de media hora, ¿eh? O sea, aquí no va a ir mal, no va a ir mal. ¿Y cuál va a ser la diferencia? ¿Por qué a uno va a ir mejor que a otro? Si tenéis la misma carrera, la misma titulación. ¿Por qué a uno os va a ir mejor que a otro, independientemente de las notas que tengáis? Pues eso da mucho ya con lo más cultivado de nosotros. La ambición que tengáis, que es el motor, la preparación, talentos que salen aquí, talentos sociales, capacidad de relación, capacidad de comunicación, bis comercial, todos esos atributos que hacen que una persona, el mismo conocimiento, destaque muchísimo sobre otra. Pues esta es la tercera pata. Y es lo malo. La vida significa el ecosistema que os vais a encontrar es razonablemente bueno para vuestra titulación en el momento, razonablemente bueno, pero va a depender mucho de lo que vosotros y vosotras hagáis en este campo. Figuraros que las tres características, actitud y aptitud, ya he hablado, y la tercera es conocimiento. Aquí se está produciendo una revolución. Yo no soy el director de ingeniero, está Carlos, está María José, en fin, hay otros docentes, yo no tengo esa cultura, ni ese conocimiento. Yo tengo la impresión que se está produciendo una auténtica revolución en las titulaciones. Probablemente la Juan Carlos I, que contaba Fernando Jauregui, que pues ha sido lo que ha disparado, pero probablemente ahora mismo hay una confusión. La de Juan Carlos. Hay una confusión de títulos. Universitario, no universitario, máster, grado, una proliferación de entidades que realmente la titulación corre el riesgo
de ese prestigio que tenían antes para vuestros padres y vuestros abuelos, que estudiaban una carrera universitaria, lo máximo, había algo y la vida, el prestigio. Probablemente eso en el mercado va a empezar a dejar de pagar. Es decir, hasta ahora eso se pagaba. A partir de ahora se va a seguir pagando, vamos a vivir, lo contábamos antes con Joan, en un tipo de empresa distinta, va a valorar también el título general, pero cada día va a valorar más el conocimiento, ¿eh? Y aparece, por ejemplo, en determinados puestos, estamos observando cómo la especialización también, que hasta ahora pues, era menor, se va exigiendo para determinados puntos. Quiere decir que vosotros, que en la formación general va a haber mucho porcentaje de en economía seguro, pues de tratamiento financiero, contable, analítica, de mil cuestiones, va a ser más generalista, pero aparece mucho y es un tema que tenéis que tener en cuenta, el tema de especialización y la titulación adecuada. Tema muy curioso que os va a tocar. Vosotros lleváis en este caso la parte más positiva, mi generación la más complicada. Las empresas se van a encontrar, primero porque va a empezar y en un momento de 3,5 millones de parados cuesta mucho explicarlo, ¿no? Pero se está creando mucho empleo juvenil. Empezamos con una tasa altísima, si miráis la EPA va bajando muy rápido, va a continuar bajando porque se crea empleo uno y porque hay menos jóvenes, dos, ¿no? Y vamos a ver cómo el desempleo juvenil va a haber problemas de encontrar gente de determinada titulación. Unido a que va a ser más difícil buscar gente de determinadas titulaciones. El sistema, con las pensiones no está bien, va a hacer que las titulaciones sean mucho más difíciles. El sistema de seguridad social y tal va a hacer que hasta ahora era fácil prejubilarse, a partir de ahora va a procurar que la empresa conviva más años la gente. Con lo cual se va a dar una cosa muy curiosa, ¿no? Muy, muy curiosa. La empresa, de forma natural, si tuviera, quitaría a las capas mayores porque no están adaptadas a las tecnologías, con tal, tal, tal. El Estado, sea el partido que gobierne, se lo va a intentar de impedir por muchos motivos. Porque es la sociedad, son las finanzas, son la materia. Con tal, en la empresa va a tener que convivir gente muy joven que entra con gente que ya somos pues carrozones que queremos seguir pues trabajando y que lo necesitamos. ¿Cómo se enfoca eso mal? Pues con la batalla generacional. Sería un error tremendo. ¿Cómo se enfoca bien? Pues la convivencia y la diversidad generacional. La gente joven pues aporta una cosa y los que estamos con otro rodaje pues aportamos otra. Es uno de los retos que os vais a encontrar. Bueno, deja, cuando llegue a la empresa, no tocarle las narices a las personas de mi edad. Vamos a convivir, es muy importante. Cuando llegáis, el chido de orgullo, lo sabéis todo. Soy ingeniero informático, tal, y todo eso. En la convivencia he acordado de esto, porque ese es el jefe hoy en día, ¿eh? Y ese, aunque le toque las narices, nos va a dejar subir muy rápido. Entonces, pensad toda esta cuestión, porque la convivencia generacional va a ser uno de los retos que va a tener la gestión de la empresa a años, ¿eh? Un tema importantísimo. Y que vosotros vais a tocar, os va a tocar en esta materia. Tecnología, atención, se ha visto los perfiles tecnológicos en una demanda, pero la tecnología, como casi toda la vida, se puede enfocar de dos formas, una como fin y otra como medio. Hay personas, profesiones, ingenieros, que vais a ser tecnólogos. En ese caso, vais a producir y vender tecnología. La tecnología para vosotros es un fin, es maravillosa. Un fin, que hay demanda de tecnología, por tanto, los que seáis tecnólogos vais a fabricar un producto que la sociedad va a comprar. Pero para la mayoría de vosotros, la mayoría que estáis en economía, ADET, parte de ingeniería, la tecnología no va a ser un fin, va a ser un medio. Fijaros que los grandes que se han nombrado aquí, ¿no? Pues de Facebook, de WhatsApp, de otras, los dueños impulsores no eran tecnólogos. Era gente que conocía la tecnología, pero lo que supieron es intuir la demanda de la sociedad y poner la tecnología a su servicio, a satisfacer esa demanda. Por tanto, la tecnología es un medio. Esa visión general es muy importante. Para la mayoría de vosotros, la tecnología va a ser un medio que hay que conocer, hay que utilizar, pero que penséis mucho más en la demanda de la sociedad y en cómo podéis satisfacerla a través de las nuevas posibilidades tecnológicas. Ahí es donde va a haber más margen y va a haber más demanda sin ningún género de duda. Y ya por último, y también como me comentaba Joan, nos vamos a encontrar con una realidad que es el mercado laboral. En un país, en cualquier país europeo o americano, existen unas normas laborales que condicionan por los contratos, la relación laboral. ¿Y qué ocurre? Nosotros normalmente vivimos con pues, unas normas laborales que empiezan a decir, pues, bueno, se han ido avanzando con mucho esfuerzo, con negociación. La verdad que
en un país como el nuestro, donde políticamente no avanzamos de acuerdo en casi nada, en la cima de la democracia industrial, sindicatos y empresarios llegamos a acuerdo continuamente, en ese momento empresa, convenios colectivos, nos peleamos con huelga, volvemos. En el mundo laboral el conflicto está, convive y llegamos a acuerdo. Pero en la norma laboral se está quedando, como casi todo, antigua comparado con el mercado digital. Esto nos ha preocupado. Fijaros ahora el debate que hay, por ejemplo, están los tribunales con los repartidores desde vivo. Son autónomos, son falta autónomos, ese tipo de empleo que es. Fijaros ahora mismo, por ejemplo, lo que se ha producido. Yo he presidido la consultoría española mucho tiempo, IBM, Accenture, HP, Indra, que es todo tecnología. Hay un sitio online que se llama Bangalore. Los que tienen ingeniería, o sea, no mucho, los que no. Bangalore es 2 millones de ingenieros que han producido tecnología y eso han descentralizado y parte de nuestras tarjetas de crédito, billetes de avión, que tú lo pulsas, se hacen en verdad en la India. La descentralización es tremenda. ¿Cómo laboralmente consideramos todo esto? ¿Cuándo es servicio? ¿Cuándo es producto? ¿Cuándo es persona? Eso va a hacer que vuestra relación laboral probablemente no vaya a ser la misma que hemos conocido nosotros, de salario, contrato fijo, convenio, parte sí. Entonces, ¿qué creemos nosotros? Va a haber un porcentaje que vaya a estar en el sistema normal de contratación, que entraréis, seréis vuestro contrato de práctica, tal. Y otro, como ya también se ha dicho, vaya a tener que convivir con fórmulas nuevas de trabajo con proyectos, de trabajo resultado, de emprendimiento, de autónomo, en fin, la mezcla que estamos haciendo. Yo tengo la impresión que aquí nos queda todavía mucho debate. La realidad va por delante siempre de la norma, con lo cual por eso va a generar tensión. A buen seguro, tensión intelectual, doctrinal, jurídica, política, sindical, pero tenemos que hacerlo y la realidad pues no se para. La verdad que es un momento maravilloso porque vaya a ser protagonista de un cambio entrando en una cosa que empieza a cambiar ahora, ¿no? Y va a tocar a cambiarla a vosotros. Yo creo que os vais bien y la moraleja, visto las titulaciones, incluso la atención que me habéis escuchado, a vosotros bien y a las empresas con vosotros, mejor. Muchas gracias. Bueno, a continuación procederemos a un coloquio que moderará Daniel Franco, que es el director de la Escuela de Ingeniería de aquí de la UAB. Daniel. Buen día a todos, buenos días a todos. Agradecer primero a María José y a la Escuela por pedirme estar aquí. Agradecer también a todos vosotros por acompañarnos hoy en la UAB. Fernando, Manuel, Joan, Narcís, ¿qué te Lo seguiré intentando. Y yo creo que ahora, gracias, bueno, es vuestro momento, es vuestro momento. Yo he estado escuchando atentamente, como también vosotros, y creo que se han dicho muchas cosas muy interesantes, de reflexión. Algunas se van diciendo, son reiterativas, son ya tendencias marcadas, otras son más nuevas. Pero bueno, yo quería daros la palabra, no enrollarme. Tenemos aquí los ponentes, vamos a aprovechar, a sacar fruto. Yo es que dice, estoy más cómodo, dice, si me muevo. Bueno, no sé, ¿qué os parece? ¿Alguna intervención? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna crítica? ¿Algún comentario? Si no, yo iré motivando, provocando, pero vaya, es vuestro momento. Sí, por favor. Si queréis decir un pelín el perfil o... Mi nombre es Juan Moreno, vengo de la empresa Nissan Motor Ibérica y colaboramos continuamente pues, en el proceso de selección. Soy el responsable de selección, no tan solo de las posiciones clave de oficio, de profesión, que es mi background y mi experiencia, y también estoy en otros colectivos de graduates y posiciones clave en la práctica. Bien, he escuchado muy atentamente. Y después de hacer este trabajo de campo con estas encuestas que se han analizado, diagnosticado, etc., he hecho en falta unas contramedidas. Unas contramedidas porque esa es la situación real, ¿de acuerdo? Pero lo ideal sería otra cosa. Es decir, he hecho de menos unas contramedidas, un trabajo de campo en el cual pues aquí puedan estar integrados los agentes sociales, pueden estar la propia universidad, el mundo empresarial, etcétera. Es decir, tenemos un diagnóstico y tenemos que llevar a cabo unas contramedidas y hacerlas saber. Es decir, yo por mi experiencia en el mundo del proceso de selección, diario y además, no tan solo me dedico al proceso de selección, sino también a impartir competencias
¿de acuerdo? Que es un proceso clave en recursos humanos. Entonces, quiero pensar que falta un plan de trabajo, unas contramedidas, porque dista muy mucho la universidad del mundo de la empresa. Es decir, cuando yo tengo claramente una descripción de funciones de una posición, evidentemente está claro que se necesitan unos conocimientos, faltan las capacidades, que digamos que es la puesta en escena de ese trabajo, pero lo más importante para mí son los comportamientos, tal como se ha dicho aquí. Para mí las tres T son totalmente alineadas. Podemos tener los conocimientos, las capacidades de las empresas, las podemos dar dicha formación con el día a día, etcétera, pero aquí valoro muy por encima de todo que son los comportamientos, la tercera C, que son la tenacidad, la iniciativa, la capacidad de aprender sobre el aprendizaje. Entonces, hecho este diagnóstico, falta, o así, a mi modo de ver, unas contramedidas en un campo de trabajo con agentes sociales, con la universidad, docentes, el profesorado, para ir alineados, porque cuando nosotros vamos a buscar un perfil determinado nos cuesta encontrar posiciones clave. Y que, cuando identificamos a dichos candidatos, suerte que tenemos un plan de formación detrás, a 2-3 años, en el cual, como son posiciones muy específicas, los hacemos nuestros para que tengan arraigo. Por lo siguiente, esta sería mi conclusión, ¿no? Un campo de trabajo a partir de qué hay detrás. El problema de verdad no está en los alumnos, ni siquiera en los gobiernos, que también un poco en los gobiernos, porque, en fin, si se me permite una pequeña crítica, hacer al ministro de Educación portavoz del Gobierno en unos momentos como este es dedicar todo el 100% del tiempo del ministro de Educación a ser portavoz y, por tanto, no a ser ministro de Educación, lo cual demuestra también un poco el desinterés que existe por parte de los gobiernos, o por lo menos de determinado gobierno, con respecto al tema de la educación. Es de la sociedad. Los alumnos, lo van a ver ustedes en la revista que vamos a repartir, los alumnos confiesan que quien les induce en mayor medida a desear ser una cosa que seguramente no es lo que quieren las empresas que sean, son sus madres y sus padres. Es decir, lo que hemos detectado, hemos visto los resultados de la encuesta, es que se necesitan, las empresas están reclamando gente, sobre todo inmediatamente ahora, de FP, de determinadas especialidades de FP. Y lo que te dicen en casa es que lo que tienes que ser es notario. Pues es que no, esto no va. Bueno, pues este es el gap que tenemos que llenar. Yo no sé si hay un trabajo de campo por hacer. Probablemente en las encuestas que hemos hecho nos falte un trabajo que es el de los padres, de las familias, entrar en las familias. Hemos hecho a universitarios, hemos hecho a bachilleres y FP, hemos hecho a empresas. Nos falta ver hasta qué medida, hasta qué punto se puede transformar a las familias. Este trabajo nuestro, Educa 2020, como muy bien sabe Manolo Pimentel, nació un día de febrero de 2012, cuando fuimos a ver a los entonces príncipes, a la Zarzuela, y ese día aparecía una encuesta en un diario, en varios diarios quizá, que decía que el 73% de nuestros jóvenes lo que quieren es ser funcionarios, es a lo que más aspiraban. Y a todos nos pareció que aquello era horrible, porque claro, a todos los que estábamos allí, éramos un grupo de unas 15 personas más o menos, nos pareció que aquello era horrible. Y entonces fue cuando el entonces príncipe, que luego se ascendería en la vida, pues nos dijo que por qué no hacíamos algo, un proyecto para la generación 2020, que va a ser más o menos la generación vuestra, las que se incorporan al mundo laboral en 2020. Y ahí viene este programa Educa. Pero efectivamente nos falta una cierta implementación en algún momento, pero yo no sé por dónde tendríamos que investigar o actuar. Sin duda hay que actuar en la sociedad, más que en las universidades. Y eso corresponde a gobiernos, a sociedad civil, a todos un poco. Pero en fin, esto es así. ¿Alguna otra? No, perdón, ahí no. Hombre, a la organización empresarial Nissan es lo que menos le preocupa. ¿Por qué? Porque vosotros tenéis recursos. O sea, cuando tú hablabas de que tenemos que tener respuesta, es que has explicado la respuesta que tenéis. Claro, porque Nissan tiene capacidad.
¿Tiene capacidad para qué? Bueno, o sea, a ver, no desmiento el problema, ¿eh? Que es la distancia que podamos tener entre los que son estudiantes, van a dejar de serlo y van al trabajo. Ahora, la aproximación, y antes me he referido de pasada, no creo que sea tanto con la universidad de entrar, que también los conocimientos básicos que son los de los primeros grados, sino donde estamos ahora, ¿no? Que es ahí cuando se aproximan, no solo a lo que sea en estas posiciones de Nissan, sino las posiciones de la industria automovilística, por ejemplo, ¿no? Lo que pueden ser otros. Ahora, tú tienes que aparece aquí, por cierto, un 80% de las empresas dicen que ponen recursos, medios y esfuerzos en esto, justamente, en aproximar lo que es una titulación, decimos unas capacidades que tienen, para poder, bueno, hay otra característica que aparece aquí, que es la capacidad de aprender, que también se valora mucho, que es lo que tú acabas diciendo, la tenacidad, la disposición a, porque si no tienen disposición, los 3 años no los gastarás en estas personas, ¿no? Entonces, para decirlo desde el punto de vista macro, y he sido un poco brutal para decir que Nissan no nos preocupa, claro que nos preocupa, como todo el mundo y tal, pero el problema es cuando las empresas tienen menos capacidad propia para hacer eso. Y entonces sí que hay una responsabilidad, y ahí voy a, cuando nuestro amigo Jauregui habla de, bueno, el gobierno no sé quién sea, bueno, el gobierno, las administraciones, de quien sea, pero efectivamente tenemos que tener un sistema que apoye. La mayoría de las empresas que tenemos, bueno, son de un tamaño muy reducido, pero sean de tamaño reducido no significa que no sean competitivas. Estas que antes hablábamos que han sobrevivido no son solo las grandes, también son estas. Y ahí sí que está el tema y tal. Y hay que hacer esfuerzos en aproximación. Ahora, las contramedidas de que hablabas, bueno, efectivamente las pone de relieve la encuesta, sí, está claro. Y por cierto, sin alargarme, voy a hacer referencia a una cuestión que me interesaba. Las mujeres, o sea, para decirlo, ¿por qué no hay ingenieras? ¿Por qué no hay ingenieras? Bueno, me explicaban algo y no sé qué, creo que fue el nuevo rector, porque es nuevo de la Politécnica. Cuando se creó la facultad de informática, casi la mitad eran chicas. Se cambió el nombre de Escuela Técnica y antes no han desaparecido, son un 15%. A nivel de toda España, un 12%. Oye, a ver, esto, y además, vamos en esto, ¿no? Lo que es la industria y lo que tú pides. Y no digo en lo que ahora estamos, que si las mujeres equilibrar esto, porque además vemos que está equilibrado en global. No se trata de eso. Es que cuando el mercado laboral español da un salto importante de aumentar la participación en el trabajo, es porque entran las mujeres, sobre todo a partir de la entrada de España entonces en la llamada Comunidad Económica Europea, en el 86, a partir de entonces se produce. Aquí estamos en lo mismo. Ahí, en este informe que les decía antes del impacto digital, aparecen las necesidades de titulaciones, lo que llaman el STEM, ¿no? La Science, Technology, Engineering y Mathematics, ¿no? Bueno, la cifran ellos, comparados en lo que podría ser el estándar en Alemania, de que en Cataluña las universidades dan en STEMs unos 9.000, incluso posgrados, sumando todos los másters y tal, 9.000, 10.000, y las necesidades objetivas son 13.500. O sea que cada año estamos acumulando un déficit para poder entrar en esto de 3.500 ingenieros, ese tipo de titulaciones técnicas. No desprecio los economistas. Yo soy economista, no lo parezco porque ya fue tantos años y como si hubiera hecho la carrera militar o casi. Pero claro, es que esto. Esto es el fondo en el que tenemos, o sea, no estoy rehuyendo el problema práctico que es el que tú tienes, que es tu responsabilidad, ¿no? Y la gente que ha contestado esto. Oiga, yo tengo que adaptarlo, pero sobre todo tenemos que desarrollar un sistema y, bueno, yo valoro muchísimo el acto de hoy, de que la universidad, en este caso la autónoma, en este caso y tal, estemos hablando de estas cuestiones aquí, justamente, ¿no? Desde este punto de vista y tu intervención, por supuesto. Me interesa mucho, sí. Si me permitís una cosa nada más, es que he visto que ha habido un cierto escándalo cuando Joan ha dicho que las mujeres no estudian ingeniería. Las mujeres no estudian ingeniería. Cuando veáis la revista, cuando veáis los contenidos de las tablas, os daréis cuenta de que hay una inmensa mayoría de mujeres, mucho más numerosas que los hombres, que quieren ir hacia ciencias sociales y jurídicas, casi el doble que los hombres. Mientras que eso, y a ciencias de la salud. En el futuro, nuestros jueces serán juezas y nuestros médicos serán médicas. O sea, esto es abrumador.
y nuestros periodistas serán mujeres periodistas, porque la ingeniería, la arquitectura y las ciencias es mayoritariamente una carrera escogida por los varones. Eso, cuando has hecho una encuesta de 12.800, como hemos hecho nosotros, esto es algo que no admite la menor duda, no admite la menor discusión. Esto es así, o sea que es verdad, las mujeres... Hay un estudio de José Antonio Marina, que también es colaborador nuestro en el programa Educa 2020, y que está aquí entrevistado y lo dice. ¿Por qué las mujeres no estudian ingeniería, estudian mucho menos carreras técnicas e ingenierías? Pues él tiene una serie de explicaciones que yo aquí no me quiero extender, pero que es un hecho, y que es un hecho incuestionable y que está, desde luego, reflejado aquí. Esto es absolutamente evidente y no le vamos a dar vueltas a eso. Muchas gracias, María José. A mí me ha parecido muy interesante el planteamiento que ha hecho el señor Moreno, alto cargo de NISA, una de las empresas que nosotros tenemos aquí colaboradoras y que ponemos en valor, Volkswagen, etcétera, también. Y eso se está viviendo desde la escuela de posgrado. Es decir, cuando yo salgo de la escuela e intento reunirme con los responsables de empresas, fundaciones, etcétera, me da cierto pánico y, por tanto, me hace pensar en eso que usted demanda de contramedidas, porque hay un segmento, universidad, estudios superiores, yo decía la mejor terminología, y empresas, sus necesidades, que vista la falta de receptividad de las universidades en general, las empresas que tienen capacidad, organización, medio, logística, que no son todas, son un porcentaje muy bajo en el tejido empresarial español, están autoorganizándose para ellos impartir esos conocimientos. Recientemente estamos ahí en fase de negociaciones porque se nos está interfiriendo una universidad privada y ha acelerado la agenda para la segunda reunión. Me explican la gran fundación, en breve podremos hacerlo público, pero yo soy en eso bastante origen galaico, hasta que esté todo atado, vamos a dejarlo sin publicitar. Te dicen, nosotros hemos prescindido de pequeñas organizaciones, hemos hecho una macro y estamos configurando nuestro campus universitario, no nuestros centros de formación, no nuestros ámbitos educativos, no, campus universitario. Vosotros comprenderéis, mi control del lenguaje no verbal en esa reunión y cómo reconduzco yo esas impresiones que ya se me están repitiendo en esos actos derivados de mi trabajo en este momento, ¿no? Solo tenemos algo a favor de la universidad pública en esas reuniones. Y es que te dicen, pero yo necesito de una institución universitaria que me valide, que me ponga el sello, que me dé el reconocimiento. Ese es el miedo. Es decir, porque con la argumentación que decía Pimentel, que los hechos nos están abocando, los más recientes, a que ese valor que han dado las generaciones anteriores al título, y más al título universitario, si eso se devalúa, es que ya será suficiente NISA, quien sea de la agenda que estamos teniendo aquí en dirección. Yo ya, al revés, es que incluso me puede devaluar tener el sello universitario. Lo dejo ahí. Pero me ha venido muy bien, porque yo les digo, miren, algunos que me conocen, todo nuestro apoyo. ¿Dónde está usted? En Sevilla, en Madrid. Mire, haremos reuniones aquí, allá. A su vez, el letrado va trabajando los convenios y a velocidad de vértigo, porque cuando tienes diversos focos de información, te dicen, es que está también tal universidad privada y ahí no hay pegas de ningún tipo, todo es alfombra roja, y aquí nosotros hemos de luchar por la rigidez propia y característica de la universidad pública, y nos cuesta. Pero es cierto que estamos por la labor de la flexibilidad cuando se garantice
calidad y equilibrio de las partes. No vendernos con el sello, al menos quien nos habla, y creo, no equivocarme, que es el espíritu de la rectora y del equipo rectoral. Pero eso es lo importante, porque si no lo trabajamos, estamos con diversos frentes, de cada 10 que se pueden abrir, con 8 que te dicen, mire, yo solo la vengo a ver, porque, mire, necesitaríamos sello y firma. Claro, comprenderéis que dices, bueno, ¿y ustedes qué contenidos? ¿Qué equipo docente? ¿Qué calidad de todo, ¿no? Entonces, yo eso seguramente no se lo voy a preguntar a usted, porque lo conozco, aunque no sea directamente, nos hemos informado. Pero según quien llama a la puerta de la UAB, el problema es que si llaman a otras puertas, no les pidan eso. Pero en definitiva, has de equilibrar también el valor de la propia institución. Y a los hechos más recientes me remito. Es decir, tú tienes que responder frente a esa formación de posgrado que estás validando. Con independencia de los trabajos y los equipos técnicos, al final estás diciendo sí. Por lo tanto, ahí es donde creo que tiene una gran importancia la manifestación que usted ha hecho. Formará parte de la reunión anual que hacemos con empresas y me comprometo a trabajarlo. No le voy a engañar, por su propio interés y por el de la institución que dirijo en este momento, en la medida en que se pueda hacer algo. Pero esa es la clave. Si no, la universidad acaba marginada y todo nos queda en un plan muy residual e incluso infravalorado. Gracias por su aportación. Gracias. Tenemos otra palabra aquí, que alguien más se va animando. Me imagino que querías que participara más en otro lado, sí. Pero un poco ligado a lo que estabas diciendo. Yo soy informática y de la Escuela de Ingeniería, y es verdad que hay pocas mujeres. Sin embargo, cuando ponemos el título de bioinformática en marcha, eso hay es. Un cambio de tema. Los bios, sí. Sí. Y aunque sea bien, y luego la palabra informática hay un cambio de tendencia, es decir, socialmente algo pasa, con según eso que decían, que los padres son los que dicen lo que van a estudiar los chicos y las chicas, algo pasa en la sociedad para juzgar los títulos, ¿no? Y muchos profesores de informática dan clase en ambas titulaciones, ¿eh? No es el profesorado, no es los contenidos, porque muchos, aparte de todas las videos estas que están saliendo, cambian las tendencias. Respecto a esta formación que estamos hablando en las empresas, y si la empresa necesita luego una formación y ese gap que existe, es cierto que existe, ¿eh? Y yo creo que desde la Escuela de Ingeniería, pero lo que estaban diciendo la doctora Feijóo y lo que están diciendo muchos, la universidad debe dar una formación que le permita a la persona seguir aprendiendo. Y que quizás tampoco ha sido la orientación que se le ha dado a la formación profesional más puntual para integrarse en ese momento a la empresa. Pero necesitamos gente con esa capacidad de seguir aprendiendo. Pero también necesitamos gente que se integre fácilmente en las empresas. Creo que la universidad ha creado todos esos programas de prácticas en empresa que yo no entiendo por qué, o sea, a veces son tan complejos y por qué la empresa que necesita ese acuerdo no acude más para que los estudiantes tengan un número de horas y tutorizados por la universidad haciendo esas prácticas en la empresa, que nos ayudaría a acercarnos a todos y yo realmente creo que esa capacidad, esa formación que luego necesitan terminar en la empresa, está bien hacerla en la empresa y muchas veces estaría bien hacerla en colaboración con la universidad, y que la formación básica que da la universidad es que sigue siendo necesaria. Porque si no, tendremos formaciones... De acuerdo que volvamos a hacer esa... volver a la universidad, pero hay una formación básica que si no la haces en este primer momento, luego cuesta muchísimo. ¿Alguna otra comentario? No, yo... Porque se han dicho muchas cosas. No sé si ¿os preocupa esto de la tecnología? ¿Que os da miedo? ¿O estáis muy tranquilos? Otro tema que yo he visto que ha salido, que he recogido, se hablaba de convivencia generacional, delegar, confiar en la juventud, que sois vosotros. Pero por otro lado, en una de las transparencias salía que una de las cosas que las empresas opinan que falta o que tienen más los seniors que los juniors eran... O los seniors tienen mayor compromiso, más responsabilidad, más capacidad de sacrificio.
Eso es muy duro, que ahora vosotros lo creéis, lo aceptáis. Tenéis menos responsabilidad, menos capacidad de sacrificio a vuestra edad y menos compromiso en hacer las cosas. Salir a la empresa, no confiáis, hay un problema generacional, ha llevado una convivencia. Pensáis que la empresa os explotará y cuando creáis la vuestra sí que ponéis todo vuestro empeño. Pues no sé, estaba aquí. Decir algo. Venga, ya. Sí, gracias. Yo es para provocar, bueno, me ha salido, ¿eh? Entonces, yo digo, he puesto la cosa, tecnología os da miedo, estáis avesados o... ¿Y esto relacionado? No, yo es una pregunta, en el... porque había un momento en la crisis, ¿no?, que has comentado, que los jóvenes, el talento joven, va a estudiar, se va a trabajar fuera durante unos primeros años, por el hecho de que ahí hay un salario más alto, pero luego vuelve. Es decir, yo me pregunto, ¿no?, ¿cuál es el problema? Porque aquí las empresas no tienen la capacidad de retener este talento joven en un primer momento y tenemos que ir siempre a remolque para ir a buscar este talento que primero se ha ido para luego recuperarlo. Nuestra pregunta es esta, ¿qué problema tenemos aquí con las empresas que no pueden retener este talento? Pues yo creo que hay bastantes empresas que a lo mejor, pues una empresa de La Rioja que necesita un ingeniero y que tiene problemas y tal, dice, es que no tengo suficiente margen empresarial como para poder estar contratando ahí. Y además, o a lo mejor para el recién salido de la carrera sí tendría, me pasa a mí con GAT3. O sea, yo también, ¿por qué hice una apuesta por gente joven? Porque yo no tengo capacidad de pagar un sueldo de un matemático con 10 años de experiencia. No la tengo, porque es una empresa joven, es nueva, y sin embargo, recién salido, sí tengo. Luego, hay también mucha parte de legal de las administraciones, de muchísimas medidas, el mundo está cambiando muy rápido, y cantidad de medidas. Por ejemplo, ahora tengo que estar esperando a que una becaria matemática que sufrió mucho en sus dos primeros años de la carrera, pensando, esto no es lo mío porque es todo teórico. Y ahora está emocionada porque toda aquella teoría que sufrió estudiando matemáticas, ahora está descubriendo que le sirve para estar viendo cómo reducir el número de accidentes de tráfico laborales. Un proyecto con el RACE, muy potente, ¿no? Eso no me lo puede hacer nadie más que un matemático. Además con conocimientos de... Bueno, pues cuando defienda su TFG voy a tener que estar esperando un tiempo para poder contratarla. Porque podría contratarla, pero no como titulada superior y quiero además tener las bonificaciones. Es decir, hay cantidad de temas, o cuando se habla de los contratos temporales y da la sensación de que todo contrato temporal es negativo y los contratos indefinidos es positivo. Y luego llegas al personal que está de entrevistador y les ofreces a todos contrato indefinido porque es lo que también a la empresa le viene mejor. Hay mucha casuística, hay muchos que te dicen, yo no quiero, o sea, quiero seguir con el temporal. Te podría dar luego, por no enrollarme, 10 motivos diferentes por los que prefiere tener contrato temporal a tener el fijo discontinuo, que es el propio nuestro. Entonces, y creo que hay también, lo he dicho antes, un tema cultural. Las entrevistas de trabajo en España son prácticamente en condiciones de esclavitud, ¿eh? O sea, hay veces, y eso, tú te vas a Londres, alguno habréis tenido ya experiencia, algunos sé que sois de fuera, fuera de España, otros habréis tenido experiencia y otra la tendréis, ¿eh? O habréis hecho Erasmus fuera y tal, y ves que la relación en una empresa de Londres, por ponerte un ejemplo, de la mayoría de los países, es más de el empresario tiene una necesidad y el trabajador tiene una necesidad, pero es más de tú a tú. Aquí, sin embargo, o sea, ¿cuántos currículums? No digo ya que no respondan, porque a veces es que no tienes capacidad de responder a todos los currículos que te entran por todas las vías, ¿no? Pero ¿cuántas entrevistas de trabajo no se hacen que luego no te llaman para decirte cuál es el resultado? Claro, si es positivo te llaman, pero si luego no te llaman. Pero igual que las empresas en España, por ejemplo, se nos piden propuestas sin cobrarlas. Y en un país anglosajón, sin embargo, si dices, oye, si tú me has pedido un proyecto, igual que con los arquitectos, yo te tarifo cuánto me cuesta presentar esta propuesta. Y yo creo que ahí tenemos que ir todos luchando por ello, precisamente para que las condiciones sean de mayor equilibrio, ¿no? No sé si te he respondido.
Bueno, no se puede responder, pero en el ámbito que me muevo hay un tema salarial clarísimo que triplica, por ejemplo, Alemania Ingeniería, por ejemplo, y luego un tema de perspectiva de desarrollo profesional en que los desarrollos ingenieriles que se hacen ahí pues son más punteros o hay más puestos de los que pueden encontrar aquí. Quitando que centro de desarrollo, a lo mejor de Nissan Renault o SEAT, por ejemplo, un ejemplo del automovilístico, aquí son muy punteros, pero allí entonces, bueno, a lo mejor el mercado laboral europeo es que es el doméstico. Y fuera, Alemania, a lo mejor hoy en día, tienes el avión que hace fin de semana y tal, bueno, no sé. Fiscalmente sí que sí fuera, pero a lo mejor personalmente no tanto. Rectora, gracias por estar aquí. Siempre la agenda tiene un hueco indiscutible para la escuela de posgrado y eso hay que ponerlo en valor, ¿eh? Es coherente, por tanto, con el planteamiento de la rectora y del equipo que formamos con ella, el estar, salvo situaciones muy excepcionales, pero el hueco siempre lo tiene en su agenda para estar en los actos de esta escuela. ¿Me vais a dejar que diga, que repita lo que he dicho al principio? Lo sabe la rectora, estamos en esas horas de casi resaca musical, cultural, de uno de los actos del 50 aniversario de esta universidad, la Universidad Autónoma de Barcelona, y casi decíamos con uno de los asistentes, no hemos tenido el descanso de 12 horas entre jornada y jornada laboral, ¿eh? Tendríamos que buscarnos una defensa, pero lo decíamos con el director de Ingeniería al inicio. Quiero poner en esta mesa unas acciones que la rectora tuvo hace un año y algo con Foment del Treball. Foment del Treball, ella creyó que teníamos que tener una reunión con ellos en la sede. Fuimos ella y varios vicerrectores a reunirnos con la cúpula. Presidente, secretario general y dos responsables más de las áreas de personal e internacionales. La rectora, después de esa reunión, que son protocolarias, pero ella pretende que no sean de tal carácter, sino que avancen, nos encargó una serie de deberes. Y hace escasos dos meses yo me reunía con Joan Pujol y estuvimos acercando posiciones de actos que ellos ya tienen configurados y que la Escuela de Posgrado podría participar colaborando, y otros de iniciativa nuestra que ellos pudieran arropar, relaciones bilaterales. Y al acabar la reunión le dije, mire, yo a propósito de su función institucional me gustaría invitarle a un acto que pretende reunir en la UAB, en la escuela, la perspectiva, el empleo, le sitúo en lo que era este acto y me dice, bueno, es que es genial, es que si tú me citas ese día 4 de mayo a las 12, es que a las 9 de la mañana, aquí en esta sede, tendremos la presentación de esas encuestas primicia para toda España, porque el equipo de Fernando Jáuregui lo hará aquí. Yo sabía que se hacía en Barcelona, pero desconocía a Fernando que era allí. Con lo cual, quiero demostrar que vamos en sintonía, es decir, que la UAB empieza a estar en sintonía con aquellos ámbitos en los que nosotros debemos saber que nos están esperando una formación adecuada. Y pongo en valor unas palabras que literalmente ha dicho él en su intervención. Y dice, en pocas ocasiones he estado tan bien acompañado como esta mañana. Y yo quiero añadir, en la UAB, en una universidad que excepcionalísimamente los 365 días del año, hay algún conato que preside los titulares de los medios de comunicación. Y hoy seguro... Algunos que, no muy positivos. No, bueno. quiero decir, negativo, que esta semana hemos tenido una semana lucidilla, pero vamos. Pero quiero decir... La pasada. Que en cambio, este de hoy me temo que no va a ser ningún titular. ¿Qué quiero añadir en positivo? Que aquellos que no estáis dentro explícitamente,
poner en valor esas palabras del secretario general de Foment del Treball, cuando ha dicho, repito ahora, he estado pocas ocasiones, estoy también acompañado. Y se hace en la UAB, en esa universidad que por hechos no positivos ocupa titulares, y que hoy esto que entendemos todos, convendréis conmigo, que es un acto positivo, pues como mucho va a estar en la web de la UAB con grandes desarrollos de texto y fotografías. Y por tanto agradecérselo. Y cuando en esa reunión, es que ha coincidido que usted ha salido de la sala, hemos mantenido hace dos meses escasos, me decías al acabar, esta propuesta de ir a la autónoma es que es lo que encaja perfectamente, porque yo seré el receptor de esa primicia de encuestas. Por lo tanto, creo que estamos en la línea, el equipo rectoral, de lo que la rectora pretendió en aquella reunión de hace año y pico con toda la cúpula de Foment del Treball. Que cuesta, por cierto, hablar con estos señores también cuesta, ya os lo digo. Bueno, a mí yo he de decir que seguramente, porque hay puntos más concretos, fue rápido. Es más, me ha dicho que alguna cosa que tenemos pendiente, hemos de cerrar fechas, etcétera. Es decir, que en el ámbito que a mí me ocupa, que es más concreto, la formación superior, me ha gustado más ese término, que la universitaria, estamos en sintonía, porque es verdad que coincidimos también, señor Pujol, en otros foros a nivel personal de ámbito laboral por el perfil mío de Derecho del Trabajo. Eso es lo que valoro muchísimo de este acto. No sé si conseguiremos que algún medio lo refleje, pero aquí han estado cuatro personas en sintonía directa. Y aun siendo la intervención de un alto cargo de Nissan en sentido crítico, constructivo, hemos hablado al respecto usted y yo, es muy positivo que podamos trabajar en esa línea. Es decir, esas contramedidas que no hemos puesto sobre la mesa de debate, usted no las apunta, yo las he confirmado por las recientes reuniones que he tenido en diversos ámbitos, y hemos de impedir que esas formaciones institucionales, corporativas, o la última que me he encontrado, que tenían su campus universitario, de momento, semánticamente, bajemos los términos utilizados, y la autónoma, la universidad autónoma, logre neutralizar el impacto fuerte de las universidades privadas, que tienen su ámbito de actuación, indiscutible, pero debemos coexistir pacíficamente todos. Y sin más, gracias a todos los que habéis estado aquí, para todos los compañeros de la Escuela de Posgrado que han hecho posible que este acto se haya desarrollado, yo creo, no equivocarme, altamente de forma satisfactoria. Es una satisfacción que haya o no titulares de prensa, nos quedará en el registro de imágenes, texto y actos de esta escuela. Tiene la palabra la magnífica rectora. Buenos días. Cuando has dicho magnífica, he oído sonrisas. Es que es un título que va con, no es que sea magnífica, sino que es el título que llevamos los rectores, magnífico, magnífica. Por eso se dice siempre rectora magnífica, no magnífica rectora, O sea que es distinto. No sé, lo has dicho bien tú. No lo digo en ese sentido, lo digo para que ellos lo sepan, porque evidentemente muchas veces estas cosas no las sepáis. Para mí es un placer estar aquí con todos vosotros, que además estáis haciendo una formación muy ligada a las empresas y, por tanto, con un interés clarísimo de encontrar un futuro en unos campos que podáis ser útiles para la economía de este país. Yo os tengo que decir que la preocupación de la relación universidad-empresa para mí ha sido siempre muy vital. Posiblemente también porque me he dedicado a investigación aplicada, porque he trabajado muy directamente en sectores de la economía, la industria farmacéutica, la industria ligada a toda la producción animal y vegetal, etcétera, que seguramente pues, me han hecho aterrizar y entender problemas que hoy tiene la empresa. Y eso quiere decir que o la universidad se acerca a la empresa y la empresa a la universidad, o si no, socialmente cometemos un gran error en la formación.
¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que estamos en momentos en nuestro país que hay que entender que la universidad debe, y por tanto ahí tenemos que poner nosotros y tenemos que poner nuestros estudios, la universidad tiene que hacer un esfuerzo por saber qué pasa ahí fuera, qué necesidades hay ahí fuera y por tanto dar respuesta a esas necesidades o intentar dar respuesta. Eso puede ser en la vía de la investigación, jugando un papel posiblemente para ayudar a las empresas a resolver sus retos, a resolver sus problemas, sus nuevas tecnologías, etcétera, que nos cuesta, pero también, y ahí es el reto más importante que tiene la universidad, y en este caso la nuestra, y estamos haciendo un esfuerzo, es en dar, proporcionar estudios que se ajusten a las necesidades. Y sobre todo, no solamente, fijaros bien, no solamente en posgrado, que el posgrado ya lo pensamos más como profesionalizador. Eso quiere decir que posgrados que hoy tenemos dentro de 3 años pueden ser obsoletos. Y hay que modificarlos, cambiarlos, crear nuevamente. Por tanto, hay que ser muy flexible con la formación continua. Ha de ser una formación que se adapte a las necesidades. Y para adaptarse a las necesidades tiene que estar de la mano absoluta de las instituciones que tienen cosas a resolver, de la, por tanto, la parte pública y también todo lo que es el generador de riqueza que, sin ninguna duda, está mayoritariamente en manos de la industria y de, de las empresas privadas, no industria solamente, sino las empresas privadas. En ese sentido, esto lo tenemos que entender nosotros. Y ahora le voy a también estirar de las orejas a las empresas, porque las empresas en este país no han entendido, o muchas lo han entendido, pero otras no, que la universidad es una inversión de futuro y apuestan con la universidad o ellos mismos no alcanzarán a conseguir talento cerca, tendrán que irlo a buscar fuera. Entonces, hay empresas que eso lo han entendido, pero hay empresas que no, y posiblemente donde encontramos más dificultades seguramente pues es en las PYMEC, porque son empresas más pequeñas, porque tienen estructuras y les cuesta más hacer innovación, proceder, etc. Pero realmente este es un elemento fundamental. Nuestra sociedad no ha entendido que la universidad no es un peso, la universidad es una inversión, empezando por nuestros propios políticos. Yo ahora los tengo enfadadísimos a las de la Secretaría de Universidades, porque como les digo que no entienden para qué servimos, pues los tengo muy enfadados, porque dice que encima salgo en los periódicos todos los días diciendo lo mal que lo hacen y tal. Bueno, ya se les pasará, ya se les pasará. Pero realmente el tema es ese, nuestros políticos, cuando votan en el Parlamento un presupuesto para las universidades públicas, no tienen en cuenta realmente el papel de la universidad. O cuando distribuyen dinero para investigación, tampoco tienen en cuenta que el volumen más importante y más pesado de la investigación en nuestro país lo hacen las universidades y no los centros de investigación, que también lo hacen, evidentemente, ¿no? Y bien, muchos muy bien, algunos un desastre, como en todas partes. Tenemos de bueno y de malo en todas partes, ¿eh? Pero esto yo creo que es importante. Por tanto, ahí hay una responsabilidad común que este país no ha solucionado y que debemos solucionar. En esta universidad, en estos momentos, con dificultades, estamos trabajando en esta perspectiva. Eso quiere decir que docencia y enseñanzas como esta es las que tenemos que promocionar, que es la experiencia de la formación dual. Este es el futuro. No quiere decir que no hagamos cosas también más cerradas, pero hay que trabajar en esta línea, porque esto permite también que el empresario palpa los alumnos, palpa lo que quiere decir la formación,
transfiere formación desde su empresa a los que participan en las prácticas en su empresa y, por tanto, hace posible que cuando tiene retos los transfiera a través de las universidades o de los centros de formación superior, ¿no? Por tanto, yo creo que es muy importante trabajar y además le permite, yo creo que esto también es otro, que es un poco una de las preguntas que cuando he llegado se está trabajando, le permite hacer captación de talento in situ. Y esto creo que es muy importante. Por tanto, ¿dónde estáis ahora? Ser buenos trabajadores, que tenéis más posibilidades de que luego se queden con vosotros, os ofrezcan trabajo. Por tanto, portaros bien, entre comillas, ¿eh? Por tanto, yo creo que esto es un elemento esencial. ¿Eso qué quiere decir? Que en nuestra universidad estamos planteando grados muy adaptados ya a necesidades sociales. Por ejemplo, pues hemos puesto en marcha el año pasado con la Escuela de Ingeniería una titulación que es Ciudades Inteligentes o Smart Cities. Estamos planteando titulaciones, por ejemplo, como historia, filosofía, perdón, historia, economía y política. O sea que sales triple titulado y además con cuatro universidades detrás, ¿no? Que es la Autónoma de Madrid, la Carlos III, la Pompeu Fabra y nosotros. O sea, una titulación en que los estudiantes están aquí, pasan un año en Madrid, luego vuelven a casa, luego los mandamos por ahí a tomar el aire por Europa o por España, ¿no? Por tanto, estamos planteando titulaciones. ¿Por qué es esa titulación nuestra última? Diréis, ¿y esto para qué sirve? Pues mira, para tener cintura. Para tener cintura. Porque necesitamos, en estos momentos, personas, ciudadanos, flexibles, capaces de adaptarse a los cambios, capaces de continuar formándose constantemente porque ya no os servirá ni este máster, ni el futuro que hagáis. Sí que os sirven, porque eso es bagaje, pero hay que ser capaces y cuando entréis en una empresa, la empresa se adapta, cambia, modifica sus metodologías, porque necesita estar innovando para estar al frente. Por tanto, hay que crear cuestiones, programas de grado o de posgrado que den respuesta a las necesidades de un país. Hay algunos autores, y no quiero alargarme demasiado, que hoy hablan de que en 10 años ninguna de las titulaciones que tenemos ahora valdrá. No es exacto, médicos necesitaremos, no sé, a lo mejor los llamamos otra cosa, no los llamamos médicos, pero médicos necesitaremos y otras cosas necesitaremos, ¿no? Pero está claro que estas personas que nosotros en principio formaremos, tendrán que tener unas salidas profesionales y eso quiere decir que los estudios deberán ser adecuados a esas salidas profesionales. ¿Cuál es mi mensaje en esto que yo he planteado ahora? Es que industria, instituciones y universidad y enseñanza superior en general, tenemos que ir de la mano, porque es la única forma de construir país innovador, país que crece, país que enriquece, y esto es vital. No hay evolución sin conocimiento. Y el conocimiento, una de las fuentes del conocimiento es la enseñanza superior. Porta una, no digo la única. Y por tanto hay que estar ahí. Mi otro mensaje, que se me toca, el primero me toca trabajar a mí en estos momentos con mi responsabilidad, que es la universidad. Hay otro que es para la industria, evidentemente, pero hay otro muy directo a vosotros. Tenéis que continuar formándoos siempre, siempre. Habéis entrado en un proceso que para ser y estar realmente al frente y ser creadores y proponer nuevas cosas,
tenéis que ser personas que os forméis y no centraros solo en la especialización. Hay otros ámbitos de la cultura que son necesarios. Fijaros bien, ayer María José hablaba del concierto que tuvimos. En el concierto se presentó una obra que la hizo una persona que tiene 38 años, formado en la Universidad Autónoma en Ciencias de la Información, y presentó una obra realmente para mí espectacular, espectacular. Ese señor hoy se lo rifan las grandes productoras de cine para hacer las bandas sonoras de las películas. Estudió a más de la formación, él pensaba ser periodista, y por tanto a más de la formación, estudió música porque le gustaba, ¿vale? Resulta que se está dedicando, vive en California, se está dedicando full time en Los Ángeles, ¿no? Vive y por tanto se está dedicando a la música. Y es una de las, se lo rifan, o sea que esto es, tenemos, es un alumno que ha salido de esta casa. Si no hubiera abierto las miras, si se hubiera focalizado, posiblemente, a lo mejor, pues hoy podría ser un buen periodista. No digo que no, no digo que no, ¿no? Pero lo que quiero deciros es que la evolución de las tecnologías, la evolución de la ciencia, la evolución de las ciencias sociales, etcétera, es tan rápida que si no estáis ávidos de conocimiento, perderéis el carro. Y ser flexibles para ser capaces de, si en una cosa no acabáis de ir bien, ser capaces de cambiar y buscar otras líneas. No os aferréis a una línea, porque el mundo es tan abierto y tan completo que seguramente, a lo mejor en un ámbito no acabáis de encajar y encontráis otro donde os desarrollaréis muchísimo mejor. Os deseo, después de este máster, lo mejor, pero os pido que continuéis formándoos. Muchas gracias.